Bien, en teoría ahí estamos con audio. Okay, Así ¿ya nos que escucha la gente entonces? sí, así que apenas vea un mensaje de alguien diciendo que nos escucha, voy a cambiar el Bueno, ¿nos fondo. escucha la gente? ¿Nos oyen? ¿Nos escuchan? Nadie sigue el chiste. Acordate que hay como 15 segundos de... Ah, tendría Claro. que haber ido directo a... nos escuchan. ¿Sí? Oh, listo. Bienvenidos Dale. a otro streaming de PBZ. En esta vez vamos a hablar del Club Wings, a pedido de toda la gente. Sí, mentira. Mentira. Gracias, Tan. Gracias por hacer el chiste por mí. A ver, voy a cambiar la intro y voy a sacar el cartelito de que ya comenzamos, porque ya comenzamos. 48 personas, 49 personas. No, no es el chamán, ya de entrada, no es el chamán. Yo también me estoy confundiendo, pero no, no es. Listo, ahí Van lo a tener que tenemos. presentarse, muchachos. Oh, nada, en 5 nos presentamos. Bien. A la izquierda van a poder ver el avatar y el nombre de las personas que están. Salvo por una que voy a tener que agregar el avatar ahora mismo. Porque están compartiendo cuenta de Discord. Ah, Oh, yo. ¿dónde lo guardé? Tank, ¿por qué? ¿Por qué qué? No sé, te preguntaban ahí. Ah. Tank, ¿por qué? Yo te quería. Qué Porque rompido. yo miraba, a Witch, por eso, soy del otro lado, Ay, me suena. Me suena Will, eso. Quiero la Irma, competencia de Club Tarani, Wings. Heilin. Este No me acuerdo, muchacho. la que era con C no me acuerdo, pero le voy a decir Carla. Este muchacho agua caliente no es el primero que cuando dice dopio pone watashi dopio, bro. Me pasa todo el tiempo, bro. Mucha gente lo pone. Déjalo ser. Bueno, muchachos, vamos a comentar directamente que spoilers. ¡Spoilers! Estén Spoiler. preparados Sí, porque acá eso hay spoilers. y podrías tan tomarte el trabajo de presentar a la gente mientras yo acomodo unas cositas. Sí, yo ni los conozco. No importa, vos tenés que leer los nombres nada más. Bueno, yo los presento. Dale. Vas a tener que moverme el avatar de ahí arriba porque así puedo Lo entrar primero. estoy acomodando, paciencia. Literalmente no sé quién estamos acá. Literal. Cornelia, no, no era Cornelia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la tipa? Ay, me quedé Te pensando, no me importa. comento, como Giro pedía mucha plata, lo recasteamos. Y ahora. Ok, no. Muy bien. Buenas noches. Tenemos con nosotros a Javi, la leyenda. Buenas, el que están tratando de atar todo con alambre. A Abus, sí. Sí. Tenemos a Abus, un Yo no, amigo. no sé si Agus va a querer presentarse como solamente Agus o no sé, quiere hacer propaganda a... No, no, ni, ninguna propaganda. Yo fui al colegio con Maki y también fui al colegio con Javi, en periodos distintos. Es Y verdad. nada, mi carta de presentación es esa. No, no, fueron grandes épocas. Esa es mi carta de presentación. El otro día encontré la carátula de los trabajos prácticos de nuevo. Esa, no hay por ningún problema. Y puedes usarla para lo que vos quieras. Ah. Que Bueno, siga después así. tenemos a Diego, que apareció en el stream de Resident Evil a salvar a W. Buenas noches. Diego tiene su propio canal de YouTube. Después vamos a hacerle 2 millones de plugins para que la gente vea Ah, su ah, contenido. qué gente maravillosa. Bueno, puede estar el señor Tan, que lo conocerán como también la voz del patriarca. No, dijimos spoiler, pero no es tipo de spoiler. ¡Ey! ¡No! Bueno, está Tank, que hace la voz de Tony. Después está Selves, que ha participado en el Resident Evil. Y también la voz de Atena en el video que hicimos de la película. Hola a todos, ¿cómo están? Y ya explotó todo el mundo. Y ya está, somos todos, creo. ¿Falta nadie? Ah, falta Mauro. Mauro. Me te res al 10, perdón. Está Frickterick, que es Mauro. Ha hecho algunos dibujos para nosotros. Y él fue el guionista del video de los tops, de los villanos de Marvel. Así que si tiene alguna queja o algo, con él, no conmigo. Yo solo lo leí. Buenas. Y nada, Y muy eso. mal. Ah, es verdad, también me confundí, leí mal.
Y psicoquinesis y una parte que era piroquinesis. Fue culpa ¿Se dan mía. cuenta, se dan cuenta que en este stream, en lugar de tener a W, a Yaman y a Hiro, tenemos otras personas? Eso es culpa de Thanos. Es culpa de Thanos. Claro, tuvimos que buscar gente que suplante a los que se desvanecieron. Hubo que buscar personajes secundarios para rellenar otra película. Somos los Sandman de PBZ. Somos el Capitán América Negro, toda esa gente. Creo que caen de último. Denle like al video si en el cine gritaron ¡Pero Tony! Ya saben en qué momento. A mí me amenazaron de que no puede ser Tony cuando entré al cine. ¿Cómo que? ¿Quién hizo eso? ¡Mariano nos está siguiendo! Yo... No, fui Mariano. O Mauro. ¿Mariano o Mauro? Probablemente fui yo. Muy bien. Pero era obligatorio que gritaras ¡Tony! Pero... Oh, por Dios, un Halloween nuevo. Bueno, muchachos, como ya hice parte de la presentación del video y ya vemos que estamos completos, esto otro, me desvanezco. Ya hice mi cameo del día. ¡Ah, el peor del mundo! Era para cobrar el bolo nada más eso. Ya generé que me odien de entrada con lo de Witch, así que sí, ya estoy con Winx. Oh. Así que nos vemos, gente. Quizás aparezca más tarde, no sé, depende. ¿Stanley vive? ¿No? Bueno, ya fue. Te dejo el lugarcito de tu icono ahí por si volvés. Dale. Nos vemos. Nos vemos. Bien, ¿quién va a llevar la batuta hoy? ¿Maki, querés ser vos? Me gustaría que la lleve Diego porque él hizo. Primero, Diego. Pero él es el invitado, no puede ser. No invitado. Puede ponerle... Pero Diego ya hizo un video de 27 minutos recopilando escena por escena. Bro. Pero me pones en una posición. Creo que ya lo tiene escrito en un papel. Me pones en una posición muy. Comprometida. Muy comprometida. Cada vez como que invites a alguien a comer y que diga, bueno, toma, cociná. Claro. Haz el asado. Voy a opinar y voy a decir todo lo que está mal, eso no tengo ningún problema, pero quiero que alguien... Maki, hacete cargo vos me invitaste. Pero Diego. bueno, está bien, igual me gustaría seguir tus bullet points. Bueno, el asunto es que como se habrán dado cuenta en el logo que está lupeando hace como 6 horas, vamos a hablar de Avengers Endgame, porque trending y views y la película más vista posiblemente del año va a ser. No tiene nada que ver con que hay muchas ideas que nos quedaron en la cabeza y queremos discutirlas y casi nos agarramos a piñas a la salida del, de la película. Literalmente. Sí. Javi no pudo dormir, la agarró dolor de pechito. Perdóname, Javi, soy una horrible persona y un mal amigo. No te perdono, pero bueno. Ah, soy una horrible persona. Pero bueno, entonces me parece que lo principal sería, antes de poder hablar de Endgame, decir una opinión general de qué le pareció a cada uno Infinity War. Siguiendo la rondita de la listita de arriba. Empezando buena intro. Vamos a seguir el orden de los avatars. Sí. Dale. Maldita sea. bueno. Yo lo que puedo decir es que empecé a ver las películas mayormente el año pasado. Porque no las venía viendo. Me había salteado un par. Que eventualmente las vi, excepto las de Hulk. Y no me acuerdo si me faltó algo más, creo que nada más. Las de Thor, ¿no? ¿Te habían faltado? Ah, la primera y la segunda de Thor, claro, sí, que es como las que no importaban en teoría. Un Loki menos. Fue lo que me dijeron, no sé. Igual las de Thor probablemente las mire, las de Hulk no creo. ¿Qué más? Que Ultron la vi el día antes de la película. La peor de todas. Sí, pero crepo. me alegro mucho de haberla visto. Porque me hizo conocer mucho más a Hawkeye. Ah. Que lo aprecié un montón. Y para colmo, lo peor de todo es que antes de que empiece Endgame, les dije a los chicos, si la película empieza de esta manera, me voy a enojar mucho. Y pasó exactamente lo que les dije antes de entrar. Y me enojé mucho. De hecho, Javi, yo también miré Ultron antes. O sea, ya había visto en el cine. Y volví, por cierto. Ya la había visto en el cine, pero la segunda vez que la vi fue antes de ver esta Endgame. Y es la película perfecta para mirar antes porque por más que Infinity War sea la que te prepara para esta película, hay muchas cosas, muchos detalles en la película Ultron que salen a flote en Endgame. Y... De hecho, yo le dije a Javi que la viera porque vos me dijiste. Bueno, gracias, Tan.
No, pues, la disfruté muchísimo más gracias a la Ultron. Por más que Ultron tenga esos problemas y no me haya gustado Ultron. Con un plan tan horrible como el que tenía Ultron. No, bueno, voy a levantar este pedazo de tierra y tirarlo a la tierra. No, pero eso, más y más. El problema de Ultron era, para mí, la interpretación de y cómo la actitud del personaje. Ah. La primera aparición fue excelente. Metal Tony. Metal Tony es el problema. Es que es como lo peor de Tony, tipo, todo lo peor de Tony. Por esa era la idea y entonces logró su objetivo. Nunca lo sabremos. Pero no, la pasé muy bien. La película Endgame cumplió con lo que esperaba, me dio un poco más. Y lo que es la experiencia, la disfruté muchísimo. Así que me alegro. Todos lloraron en el... Soy testigo. Yo me quebré una sola vez. A ver qué lloramos. Y no con la parte en la que todos estaban moqueando porque se escuchaba desde lejos todo como moqueaban. Así no. Me alegra haber visto. ¡Miren! La Ionia no se haya sido durante los últimos 10 años. ¿Y eso que no te gusta ir al cine? Claro, no me gusta ir al cine, pero la disfruté, la pasé bien. No te entiendo. No me gusta. No te entiendo. Yo escucho a la gente comer al lado mío y me da bronca. Yo sabés cómo te... Si voy al cine, sabés que los pochoclos que te como, boludo. Pues... Sos parte del problema, chabón. Obvio, obvio. Es... También saca el celular y todo. ¿Ninguno tuvo el famoso problema de tener que ir al baño? No, no. Yo trabajo 8 horas y juego 8 horas más después de eso. Sentado. Soy un hombre orgulloso de la retención que puedo tener para no tener que ir al baño. Así que no. Bueno, esa fue mi experiencia. Agus, si querés seguir vos. Bueno, fui con cero expectativas. Yo no soy fanático de las películas de superhéroes, las empecé a ver más que nada porque de casualidad las empezamos a ir a ver con mi novia. No soy fan de las películas de superhéroes, por lo tanto no me voy viendo como ella qué lista, qué sale siguiente, qué rumor hay, qué gilada. Entonces medio como que voy sin ninguna idea, caí sin ninguna idea, yo pensé que la película iba a ser la B, pensé que iban a después de Infinity War, pensé que iban a hacer alguna gilada como... Pensé que no iba a pasar nada en la película. Nada. Cero. Iba a haber una peleita al final. Taza a taza, todos a taza. Pero no. Terminó. A pesar de todos los 20.000 problemas que dijo Diego en su video, me parece que la película cumple al palo. Funciona y no funciona, pero funciona más de lo que no funciona, que es demasiado. Me fui contento de que le dieron un final. Y ojalá que. Ojalá que algunas otras empresas así gigantes que hacen películas dejen morir a sus productos o a sus personajes de una vez y traten de pasar a cosas mayores como parece que van a hacer estos. Que pierdan el miedo a... Que pierdan el miedo a despegarse. Igual tengo entendido que hubo dos actores que no querían hacer más toda la bola, así que bueno. Bueno, el actor de Iron Man sí. Viene diciendo que no quiere saber nada más. Perfecto, si eso es lo que quiere, vino en el momento justo. ¡Pero Robert! En resumen, la peli me gustó mucho, zarpada. Tiene muchas cosas que criticarle, pero no le vas a criticar porque por lo que pagás 300 y pico de mango para ver la entrada, está en la película, así que... Aún así, muchachos, no es Spider-Man 2. ¿Qué es Spider-Man 2? Spider-Man 2. ¿Cuál de las dos? Spider-Man 2. La otra es una mierda. No existe. Spider-Man 2. ¿Qué? Esa película está overrated. Fight me, dad. No. El momento del tren es el momento más heroico de toda película de superhéroes. Eso no tiene ninguna película de las nuevas de Marvel. Por lo menos no a ese nivel, digamos. La trilogía original de Spider-Man está overrated. Está muy bien, pero es overrated. Fight me. Miren, no, estoy de acuerdo con vos. La trilogía original de Spider-Man trata de ser más lo que sería lo primero de Spider-Man, o sea, más referente al cómic de los viejos. Y la otra apunta más al de Ultimate. Son muy distintas. Son de interpretaciones distintas para mí. Y no sé. Chabón. A mí me gustó más la segunda, las de Ultimate.
lo que sería The Amazing Spider-Man. Me, sí, me gustó pero, más. Pero pensé una cosa, el personaje ese que está en esas películas viejas de Spider-Man, ¿podría estar en Avengers? O sea, sacalo y ponelo en Avengers. Se muere al toque. Por no, confiado. No, no importa ni por confiado, que no pegaría, o sea, por ahí después hago para charlar después, pero te digo que lo pongas en contexto un Spider-Man con otro. No, o sea, no entraría porque los personajes que lo rodean, en cierta medida, a veces tienen algo de los cómics clásicos y la forma en que se relacionan. Porque sería una actitud completamente distinta con la que tendría con Tony. Sería muy distinta. Exacto, sería una lucha de egos. Sí. O no. Se pelearían un montón. No tendría esa... Ese Spider-Man no hubiera inspirado a Tony a colaborar con lo del el viaje en el tiempo. Estamos hablando, así de sencillo. ¿Estamos hablando de Andrew Garfield? Sí, creo que sí. Un bajón. Pero son malas películas, no tiene nada que ver que sea... O sea, las películas de Amazing Spider-Man... Más allá de lo que uno diga, ah, oh, se parece al cómico, no se parece al cómico. Son películas de mierda. La segunda es muy mala. Sí, la segunda es muy mala. La segunda es una garcha. Sí. Es una película romántica con toros de Spider-Man. Los otros Spider-Man. Pero el Spider-Man es el que me gusta de esas. Sí, o sea, lo siento más. Pero nada más, el Peter Parker es muy cool. No me molesta que sea cool. No, a mí no me molesta eso. Me molesta los niveles de la historia son demasiados personajes en la historia. Muchas cosas. Tengo que volverla a ver. Ahora tendría que volverla a ver para decirle bien, pero... Spoiler de esa película, si la volvés a ver. Sea como sea, no vas a hacer que el Duende Verde se vea bien. No se ve bien. No tiene, eso no tiene salvación. No sé qué se ve peor. ¿Ese Duende Verde o Spider-Man, Spider-Man 3? Haciendo el baile. ¿Cómo llegamos a eso? No sé, debería haber pensado Mauro. Sigue Mauro. Sí. Tiene que... Era sobre Infinity War y Endgame, ¿no? Sí. Ah, porque yo me perdí con lo de Spider-Man. Si querés hablar de Spider-Man, no hay ningún problema. No, porque la segunda, o sea, las últimas dos, de lo que no es el MCU, no vi ninguno. Yo con el MCU había empezado el año pasado, antes de Infinity War, que me había hypeado por alguna razón extraña. Había visto Avengers en Netflix una vez que estaba al pedo un sábado y me gustó. Y después había visto Guardianes de la Galaxia, me acuerdo que la vi en latino en un avión. Estaba aburridísimo. Y también me gustó bastante. Y después, bueno, como dije recién, con Infinity War me hypeé, me puse al día con las películas. Y nada, Endgame la estaba súper esperando. Y me dio más de lo que esperaba, la verdad. Me gustó mucho. ¿Te maratoneaste todas las películas del MCU o solo las importantes? No, todas. Entonces, ¿vos viste lo que es la evolución de lo que es Thor? Porque para mí el personaje es Thor. Pasa de tener unas películas de mierda con interpretación de mierda a ser un capo copado en Avengers, en todas las de Avengers y en Thor 3. No sé, es como cambia demasiado el personaje. Bueno, una de las razones por la que pasó eso, yo había leído que el director de la 3 había dicho que Thor había cambiado mucho de personalidad porque se había juntado mucho con Tony. Sí. No sé si eso, pero para mí era una... Forma de justificarlo habían dicho que había sido. Una entrevista al actor de Thor, Chris Hemsworth, puso a comentar que a él no le gustaba el Thor de los inicios. Luego se sentó con el director de la tercera y dijo, yo pienso que Thor es esto. Y adaptaron al Thor a esa nueva visión y... Muy bien, bueno, a mí personalmente me gusta mucho más. Es la única Thor de que Thor es diferente. Fight. A mí lo que más me encanta, por ejemplo, lo que es el cambio de Thor, es el corto ese en el que vive con el tipo en la casa. No sé si vieron los cortos Thor de esos. Team, una cosa así, ¿no? ¿Eh? No los vi. Tipo Thor Team, Thor Fan. Sí. El de lo que pasaba durante Civil War. Eso para mí es buenísimo. Ahí es como te van mostrando lo que es lo que se viene de Thor, digamos,
siendo, no sé, es muy divertido, digamos, muy pelotudo, pero es genial. Pero está bien, Thor tiene que ser así, un boludo alegre. Exacto. No, wow, eso es porque la imagen que yo tengo de Thor, pero Thor no tiene... Fue lo mejor. O sea, no boludo, pero sí Groot. Thor es un personaje que lo veo más buscarroña más que otra cosa. ¿Pero en dónde? ¿En los cómics o en las películas? Yo lo... O sea, en los cómics Thor es re buscarroña. Claro, bueno, pero... ¿Quién sos para hablarme así? Y... Igual en Avengers 1 es buscarroña. Sí. 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 En la 2 es pésimo. Y yo lo que particularmente creo que por qué el cambio tanto de actitud de Thor es porque vos tenés personajes que son Iron Man, tenés Capitán América, que son personajes serios constantemente. Obvio. Si tenés otro personaje serio más, es como que no hay un alivio cómico cuando están los tres personajes estos. No, Iron Man no es serio. Hay partes que sí es serio. No es serio, claro. No es serio, pero tiene carácter fuerte. El chabón te puede estar diciendo algo en joda, pero sabes que por dentro Sí, piensa. Sí, pero no es. A veces los chistes son siempre parte de él. O sea, Iron Man puede fluctuar entre el rol de soy el personaje central y le estoy tomando en serio las cosas, como también puede ser de jaja, te tiro un meme. O sea, claro. Mientras que Thor es 100% meme ahora. Claro. O sea, de hecho, Endgame fue básicamente el pun line. Siempre. Bueno. Pero me gustó, o sea. Obvio, ¿cómo no puede gustar? Está excelente. No, Thor gordo, yo lo amo. Es el personaje spoiler, con quien... Es el mejor Thor. Y ya empezamos con el spoiler, sí. Thor gordo y con sus amigos jugando al Fortnite. El Thor de todo es lo mejor que le pasó. O sea, Thor gordo es como un personaje que te puedes identificar. O sea, sí. Thor gordo. De hecho, es el personaje más humano de toda la película. Sí. El chabón tiene miedo posta. Esa gordura representa el miedo de Thor. Chabón tiene miedo. Y tiene miedo y tiene que venir la vieja a decirle, che. A buscar esta bebida que está acá. Me cagué de la risa. Para mí Thor en realidad es una representación simbólica del consumidor promedio carburando. Pero bueno. A mí la verdad lo que me gustó mucho de Thor en la película, aparte que tiene su parte en la que habla con su madre, que se le cierra el arco, que etcétera, etcétera, es que el tipo tiene un muy buen momento cuando empieza la película, porque los primeros minutos de la película son buenísimos, exceptuando porque dice, ¿y qué? Le apunta a la cabeza. Es como, los memes de lo hubiese apuntado a la cabeza y todo, me cagaron un poco esa escena. Pero era buenísima. El tipo estaba frustrado, podrido y por fin se sacó las ganas. Y que justamente y ya está, esa fue la escena que lo quebró también e hizo que quedara de esa manera. El chabón se frustró muchísimo al encontrarse eso ahí, ese Thanos ahí medio muerto. Y después se dio cuenta de que lo que hizo fue real pedo. El chabón estaba medio muerto y... No se pudo descargar. Claro, no. Se tuvo que comer todo eso que tenía ahí y lo tuvo que guardar y es como... ¿Y ¿Por qué le cortó? Fue muy tarde, ya no podía hacer nada. El hecho de que las gemas estuvieran destruidas era como... Él se sentía quizás más culpable del hecho de no haber apuntado a la cabeza antes. A mí me da esa sensación. Bien. Y en realidad sería el más culpable de todos, porque la mayoría de las gemas se encontraban en sus películas. ¡Oh, Dios mío, es cierto! Diego, ¿querés contar tu experiencia? En menos de 25 minutos. Obvio. que sacó un video más corto antes. Sí. Infinity War me gustó más que Endgame. Personalmente, o sea... Infinity War para mí es un 10 de 10. Me parece una de las mejores películas que existen. Endgame. No me gustaron cómo tomaron algunas decisiones para la resolución de algunos personajes. Y. Lo tenía. Cuando la vi, le puse un 9 y lo bajé a 8 cada vez que fui encontrando más problemas. Pero no es para nada una mala película. No es para nada una mala película. Son casi 3 horas y esas horas se pasan volando. Yo en ningún momento en la película sentí como, che, ya dejen de hablar y vayan a pegarle algo.
Porque la. Porque le hicieron al principio. Claro, no. Y porque la espera a lo largo de la película, para la pelea, lo que sería la pelea final, vale la pena. O sea, creo que es media hora de pelea la escena final y es como. Sí, más o menos. No me importa nada y estoy disfrutando cada uno de estos momentos. O sea, el Ant-Man gigante, pegándole una piña al Leviatán, o sea, la pelea de los tres personajes contra Thanos, que calculo que en algún momento vamos a llegar a eso, pero para mí la pelea final es excelente y eso me cubre casi toda la película, pero los detalles fueron lo que me molestaron. Por eso sacame una duda. Sí. Entre esos detalles que te molestaron, ¿está la escena feminista? Ya vamos a llegar a eso. Yo sabía que ibas a preguntar eso, Tom. Pero eso... Eso quiere decir que me vio el video. Pero eso no es algo que me moleste tanto. Sí. Hay cosas que me molestan más. Nah, dura 2 segundos, o sea, no es nada. Acá Z Project dice, Thor debió apuntar a su panza. Está muy bien. Maki, ¿vos querés? Paso. Bueno. Hola, mi nombre es Maki. No, mentira. Dilo tuyo, Maki. A mí Infinity War me gustó mucho. Las películas de Marvel en general me gustan, pero nunca las consideré wow, las películas. Creo que hay algunas excepciones que son Guardianes de la Galaxia, especialmente las dos que me gustan mucho más con la película de Marvel promedio. Y me gusta mucho Iron Man 3. Sí, me pueden odiar, no me importa. Oh, yo te odio. Yo te odio. Es una relación amor-odio, o sea, con vos. Es porque está Máquina de Guerra, ¿verdad? Porque es no. Iron Patriot, ¿no? No, es como se aburre eso. O sea, bueno, sí, me gusta mucho Iron Man 3. Infinity War me gustó bastante. De hecho, me llamó la atención que hayan logrado lidiar con tantos personajes al mismo tiempo. Y Endgame también me gustó mucho. De vuelta. Y la mirás como una cosa general, es como, yeah, está muy bien. Y cuando empezás a mirar un poquito con los ojos, como que hay un montón de pequeños problemitas, pero de vuelta, creo que tampoco espero demasiadas cosas. O sea, tanto hay muchos detalles que es como que al final del día es una película, así que tampoco me voy a poner a perseguirlo. Así que, no sé, está muy bien las dos. Soy como digo que mientras más las pienso, como que se me va el hype y como que dije, oh, es un 10 de 10, y ahora es como, un 9, un 8, 7, 8. Pero me gusta mucho y hay muchos problemas que Diego mencionó, que algunos sí me llaman la atención, hay otros que son como, es una película, o sea, hizo tantas cosas bien que es como que se lo puedo perdonar, se la puedo dejar pasar, ponele. Y nada de eso, aguanta Iron Man 3. ¿Tang? ¿Qué pasó, Antor? Interrumpo igual porque mientras nosotros no estábamos prestando atención, Rocky sí. Se hizo suscriptora del canal y como no me interesa, le doy las gracias ahora. Muchas gracias. Gracias a vos podemos ir al cine. No, de hecho no lo pago con mi sueldo, pero bueno. Bueno, sí, muchas gracias. Hace 20 minutos. Sí. El cine está tan caro que imposible pagarlo con lo que se gana acá. Carísimo. Y sí. No, aguante el 2x1. No, nosotros cuando fuimos a sacar la entrada. No había 2x1 para este fin de semana. No, la semana de estreno no hay 2x1 porque es Disney. Disney bloqueó en todo el país las promociones durante la primera semana. ¿Qué putos que son? Lo que es ser Disney. Se llama mercadotecnia. Y se llama la película más esperada de todo el año. Y lo saben. Y sabe que la gente va a pagar. Hijos de su madre. Pero bueno. Tank, decime por qué no te gustó Endgame. ¿Por qué lo odió? Espera, ¿no le gustó a Tank? La odió. Hay un montón de cosas que me gustan, pero sigo diciendo que la Capitana Marvel podría haber utilizado el guante y haber salvado a Tony. Ya sé, por más que Robert Downey Jr. haya querido terminar ya con esto, cerrar un arco y todo lo que quieras, pero... ¡Loco! Tiene una hija que cuidar y ya lo último que se le enseñó a esa hija fue decir ¡mierda! ¿Sabes cómo se explica eso? ¿Cómo puedo revocar tu...? La Capitana Marvel podría haber usado el guante. ¿Te dijeron desde el primer momento...? Hay una sola forma. Si ella hacía eso, por ahí algo salía mal, que es lo que nos dan a entender. O sea que no importa lo que digas, podrían haber hecho tal cosa y estaría mejor. En teoría, si hacían otra cosa, algo salía mal. Pero el problema es que eso funciona con los
14 visiones que tiene el Doctor Strange. Y 14 millones. Y, o sea, pero es como la solución contra Thanos. No te dice qué hay después de eso. O sea, las visiones que él tiene son para derrotar a Thanos. Una vez que derrotan a Thanos, ellos podrían haber usado las 6 gemas porque las tienen. No. Y poder haber encontrado alguna forma. Sé lo que vas a decir porque vi tu video. Ah, bueno. Y no, porque no creo que nadie ahí vaya a permitir que se transforme todo en Dragon Ball Z. No me... También, o sea, no es técnicamente lo hacen. Técnicamente lo hacen. No es un tema de poder, no. es un tema de no es algo con los que nos tengamos que meter. Llegamos es como Gurren Lagann. Es como Gurren Lagann cuando le dicen, che, y puedes usar la fuerza de espiral para revivir. No somos dioses, somos gente, hay que seguir las cosas. Entiendo eso, pero el tema es que se contradice con antes de la pelea, usan el guante para revivir a todo el mundo. Pero no las reviven, no van a... las traen de vuelta. Esa gente no había muerto. Establecen que solo puede ser la gente chasqueada. Si no, debería haber vuelto Loki. Claro, Loki no. No, eso no, porque le dicen a Hulk que traiga a la gente después del chasqueo. ¿Alguien sabe cómo funciona el fucking guantelete del infinito con las 6 gemas? No, ¿Alguien sabe? Es muy etéreo no, eso. No. Es como, es posta como una esfera del dragón, como la esfera del dragón así, tipo deseo tal cosa y ya está. En teoría sí. Sea, sí, y no porque está lo dejaron de una forma muy vaga de las capacidades, pero es como que tiene sus límites. Nunca son establecidos porque, o sea, sería cortarse las piernas para el chon que escribió la historia, pero es como que puede hacer muchas cosas, pero no todo. Entonces, por ejemplo, por eso, la queja de Isitanos no puso que todos fueran ilimitados, como que Guante no puede hacer, supuestamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay algo muy simple, que estas películas no están hechas para discutir esa nimiedad o eso de las de los viajes en el tiempo, de eso. La película en sí vos vas para pagar a ver a la gente peleándose, los chabones caen, todo, repa todo. No sé si después de 10 años de película, o sea... o sea, por ejemplo, esos son los principales. Por ejemplo, Infinity War, la anterior, yo lo sentí como un build-up muy interesante para Endgame. Como que le dieron toda la subida para este final. Y me hacen un final donde la situación final es como la muerte de Tony, que es como reevitable. Inclusive el Doctor Strange usando una sola gema, la gema del tiempo, vuelve el tiempo atrás y lo revive. Es como... Ustedes no se dieron cuenta, pero uno de los followers se llama Iron Man Dice Endgamer. Es un hijo de puta. Es mi héroe. No, igual no tiene sentido que... O sea, no hay que quejarse del tema de por qué los muertos que murieron fuera del contexto del guante no reviven, porque le sacaría un montón de peso a todo. O sea, es como si... Obvio, pero pensalo con la muerte de Black Widow. La muerte de Black Widow sí no se puede volver. La muerte de Tony sí. O sea, si vos hacías una situación en la que la muerte de Tony era irreversible en cierta medida, ahí sí yo lo sentiría como un mejor cierre del personaje. Pero es como, no, igual, todas estas cosas. Ahora que estás diciendo esto, me surgió una duda. ¿El daño que te hacen las gemas cuando las usás, es reversible o no? Yo creo que porque no. Thanos no pudo. Thanos quedó hecho mierda después de él. Si usar las gemas te daña y usás las gemas para decir que no te dañe, ¿se destruye el universo? Los odio. Podría ser, no sé. Se me ocurrió recién esto. Mira, porque... entiendo exactamente lo que dijeron de que no puedes volver Dragon Ball Z porque eso después le generaría casi nada de peso a las gemas de miércoles. Haciendo que, tenemos que juntar las gemas y bueno, vamos a otra línea temporal a buscarlas. Tenemos que conseguir otro Hulk para usarlas. Ay, Dios. Pero bueno, ¿te gustaron o no te gustaron? Porque nunca me respondiste la pregunta. A mí la película me gustó. Tiene sus momentos inútiles, sus momentos torpes, sus fallas. Pero en general, los primeros minutos es excelente, tipo la venganza de Ronin, la venganza de Thor,
todo ese, eso fue excelente. Y cómo lo pasaron en dos patadas al empezar la película, es buenísimo. Cuando llega Tony y le dice, te dije que íbamos a perder, que es lo que le dice en Ultron. Y es como, viste que tenía razón, viste que tenía razón. Y al final de la película, ¿quién tiene razón de todo? Tony. Es como, es muy forro que termine así, porque es como que todo el tiempo tuvo la razón. Nunca se equivocó. Y teniendo, siendo el personaje que es, que es terco y egoísta y todas las demás cosas, como que al final el único que no cambió nada en realidad fue Tony Stark, que hizo su sacrificio por los demás, pero nada más. No, siempre tuvo la razón, nunca se equivocó. Pero Tony. Bueno, entonces, aún así la película, créeme, tiene sus momentos espectaculares. Está muy bien, vienen construyendo lo que es el cada momento desde hace 10 años atrás. Pero voy a cerrar con esta frase. Esta película es el Batman vs Superman de Marvel, solo que con 10 años de desarrollo de historia. Algo que justamente Batman vs Superman no tiene. Eso es cierto. O sea, bien hecho. Sí, sí. Porque literalmente es lo mismo. Ahora las siguientes películas van a probablemente ver un banner de la muerte de Tony Stark por todos lados, como pasan todas las películas del universo de DC hoy día. De hecho, ya salieron imágenes o filtraron cosas de pósters de memo de Tony Stark y cosas así. Pero ajá. Pero bueno, ¿algún otro aporte, Tank? ¿O ya pasó? No sé, yo solamente quiero ver ahora cómo hierve la sangre de la gente, porque haber dicho que comparado esta película de Marvel, que tiene 10 años de desarrollo, compararla con Batman vs Superman, que es un deleite visual, pero que la escritura es un asco. O sea, no se patea la gente que está en el piso. ¿Cómo? Quiero ver cómo arde la gente ahora, en ese comentario. Estás delirando, Tank, basta. Batman vs Superman es muy mala. Mm. No, lo que pasa es que sí, está muy... Sí, pero no es el caso, chicos. Otro día. Sí, ok. Sí. Sí, Javi, no me retes. Pasamos por último a Selves. Buenas. Buenas. A mí me gustó. A mí me gustó bastante. Luego de, no sé, 10, no, 11 años. Son 11 años viendo películas de Marvel. Me pareció bastante, bastante buena la película. Tengo mis quejas. Principalmente con la representación femenina. Tengo quejas también de huecos argumentales en la película que a mí no me convencen. No me gustó mucho lo de viajar en el tiempo, porque estaba, todo el mundo lo predijo que iba a pasar, y yo no estaba sorprendida con ese plot que hicieron en la película. Realmente. A mí me gustó más Infinity War que Endgame, siendo sincera. ¿Puedo usar mi patriarcado para interrumpirte un momentito? Me acordé de una sola cosita que tenía que decir, porque por algo que dijiste, que todo le acertaron el viaje, el tiempo, en la filtración, etcétera, etcétera. Yo la única duda que tenía era cómo vuelve Ant-Man. Y me decepcionó que sea porque una zarigüeya toque un botón. ¿Sabes qué? Estábamos hablando de eso ese día, ¿te imaginas que la única razón por la que funcionó lo de el Doctor Strange era porque en ese universo era que la rata caminaba arriba del... Es que básicamente sí. De todos los futuros que él vio, el único en donde en la van de Ant-Man pasaba una rata en donde salía Ant-Man era ese, algo así. O sea, la rata que salvó a la Tierra. Pasó. No era Tony, era la rata lo que te hacía la... Tony viene ahí después, no importaba tanto, pero... Tal cual. Dios sabe la rata. De hecho, me olvidé... ¿Te das cuenta que la rata es también el símbolo de Disney? ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Verdad. ¿Qué? ¡Era Mickey! Sí, pero... ¡Dios mío! ¡Era Mickey! Alguien que haga un clip de eso, porque yo no me he dado cuenta. Se me acaba de ocurrir. La foto de la rata, así, y el salvador, sí, tipo, no. Y que le pongan pantalones. La puta madre. Sí, Infinity War,
me gustó mucho más que Endgame simplemente por eso. O sea, no vi spoilers de la película, pero era fácil adivinar de todas las teorías que habían en internet cuál era la que iba a salir realmente. O sea, antes de entrar al cine estábamos hablando de que la película empezaba con la familia de Hawkeye desapareciendo. Teníamos las teorías de que iban a viajar en el tiempo, teníamos la teoría de que el Capitán América se quedaba en el pasado. Yo gané una apuesta de que Tony se moría. Sí, perdí una apuesta. Yo no quería que Tony muriera, yo quería que él se retirara o algo. Igual eso ya te lo esperaba antes. Tipo, no, él tiene que tener una familia con Pepper y todo eso. La película me lo dio, no como yo quería al final, me lo dio al principio. Pero sí, fue muy predecible muchas cosas de lo que iban a pasar en la película. Rocky, no. Rocky acá dice, ¿por qué la rata no puede ser Minnie en lugar de Mickey? Maldito patriarcado opresor. ¿Qué? Falocéntricos, boludo. No sé, pregúntenle a Disney. ¿Necesito un loop de la jefa diciendo rata? ¿Por qué? ¿What? No entiendo. No sé, podrá ser usado de alguna manera. Rata. What the fuck. Pero bueno. Pero sí, no. Bueno, así que en general... A todos nos gustó, más allá de que pueda tener sus problemas. Igual... Fue bastante emocional la película, bastante emocional. Hace mucho que no escucho tanta gente moqueando al mismo tiempo. Estábamos rompiendo todos, así que... Yo no sentí eso. O sea, no me sentí emocional en la película. Fue como... Yo te digo, yo quebré en un solo momento. Y por quebrar me refiero a que sentí esa cosita en el pecho de que... Ah, la puta. Que fue cuando apareció Peter y se reencontró con Tony. Qué Javi copión, loco. En ese momento fue el único momento que fue como... ¡Ah, la puta madre! Porque sabía que se iba a morir. Yo te digo, ¿sabes qué escena me hizo sentir así tipo esa cosa en el pecho? Cuando Thor viaja con Rocket a buscar la gema y Rocket como que lo endereza... A Thor para que haga las cosas y te das cuenta que Rocket le está pasando aún peor porque a él le mataron a todos, está inclusive más solo que Thor. Cinco segundos más tarde Thor mete un chiste, boludo. Se va corriendo buscando un minuto. Sí, no, de hecho sí, me pasó exactamente lo mismo. O sea, no me sentí tanto, pero cuando yo veía a Rocket hablando me daba cuenta que era como que estaba a punto de quebrarse y es como man, se tuvo que poner los pantalones por un Thor de mierda. ¡Ay, Orion nos está siguiendo! Sí. Hace un Thor de mierda porque es gordo, ¿no? ¿Eh? Bueno, tiene un cuerpo hegemónico. ¿Eh? Gordofóbico de mierda. Pero yo puedo decirlo. Lo mismo pasa es un Thor... cuando quiere usar el guante. Que él decía, yo soy el más poderoso de los Avengers. Y todos sabían que él no podía porque estaba roto. Y Tony, a pesar de que siempre anda haciendo remarks inteligentes... Él sabe que es estar quebrado, él sabía por lo que estaba pasando Thor, él había pasado su PTSD. Lo manejó bien. Entonces, él sabía por lo que estaba pasando y simplemente le dice, dude, no puedes, o sea, no lo puedes hacer. ¿Sabes por qué Tony sí puede? Porque hizo el abrazo más emotivo y esperado por toda Latinoamérica unida con su padre. Sí, igual Tony venía levantando banderitas de la película pasada. Tony, tipo, armó su familia... Ya no tiene más problemas con Pepper. Lo único que le faltaba es arreglar las cosas con su padre. Lo logró. Arregló las cosas con el Capi. Ya estaba todo listo. Era hasta yo me voy acá. Listo. Y sin embargo querían que sobreviviera. Y lo que me hizo pensar que la película iba a ser tipo ya el final de Marvel, esto otro, es cuando... Oh, sí era digno. Y saca el escudo, el martillito, el otro martillo por error... Son tipo, está lleno de un montón de cosas para decir, mirá, están poniendo todo ahora porque ya vamos, se terminan esa acá. Esa es la cosa que yo me vi venir. Veía que iban a poner al Capi a usar a Mjolnir. No sé por qué, lo sabía. O sea, yo lo sabía. De hecho, no sabía cómo, pero iba a pasar. Porque estaba setapeado desde Ultron y era la última instancia en que vas a ver a Capitán América. O sea, era ahora. ¿Ves que le dije que Ultron era la película para ver antes? Thor, en el momento en el que el Capi agarra el Millón y yo fui Thor, así, ¡yeah, I knew it! Así, tal cual. Me puso sí, fue. No sé si se acuerdan que les dije cuando salimos de que en Twitter yo compartí una imagen, no sé, como 3 días después del estreno, en donde básicamente estaba
el Capitán América con el martillo de Thor peleando contra Thanos, se fue como... Tengo esa imagen guardada en la PC hace como 5 años y jamás tal pensé cual. Que iba a pasar, porque yo no sé nada de los cómics. Y fue como, ah, debe ser la fantasía de alguien. Pero el tema es que también puede ser... Bueno, que en los cómics... Porque tapaste en ver Ultron. O sea, justo en Ultron sí. se los jintea sí. y es como, oh, pues... Javi, sí. Javi, en los cómics hasta Superman agarra el martillo. Está medio... Que Superman agarra el martillo de Thor también. Está bien. No, sí. no sabía. Hay una lista de todos los personajes que utilizaron el martillo de Thor y es bastante larga. Incluyendo Black Widow. LOL. Yo había visto que la gente se quejaba de que Capitán América pudiera usar rayos con el martillo. Mira, a mí me molestó, pero porque en ninguna película, según lo que las películas me dan, eso no tiene sentido. El problema es que está la inscripción en el martillo, que, pero eso que yo lo va a levantar. ¿Eso yo lo veo en las películas? ¿La inscripción del martillo? Sí. ¿Sí? ¿En qué película? En Thor 1. Listo, entonces me fallaron los que me dijeron que no hace falta que mire de Thor. Listo. Pero, no hay igual. Ningún problema. Mirá, en el cine nuestro Capitán América empezó a tirar rayos, parecía la popular de Boca, boludo. La gente estaba chocha de la vida. El pelotudo que dice que no le gustó tirar rayos, bueno, que vaya a comentar a Reddit, no pasa nada. Que se haga un thread. Que se haga un thread en Reddit. No, igual técnicamente puedes, porque el hechizo que puso Dina es que el que sea digno puede usar los poderes de Thor, y exacto. los poderes de Thor son rayos. Claro, yo no sabía eso. Aparte, en los cómics también creo que es así, ¿no? Que el que tiene el martillo de Thor tiene los poderes de Thor. Claro, o sea, Thor sin el martillo... El martillo no tiene rayos, creo, Diego. Thor sin el martillo no tiene rayos, se la rebanca a trompadas, pero no tira los rayos. Pero sigue siendo el hijo de ¿Y por qué el hacha tira rayos? Pero en el Ragnarok sí tiene. Eso fue puramente de la película. ¿Por qué el hacha tira rayos? En realidad el hacha esa ni siquiera es de Thor a nivel cómic, es de otro personaje. Es de Beta Ray Bill. No, es el mejor personaje de cómics. Pero... No, pará. El hacha es una mezcla entre el martillo de Bill, por nombre, pero en realidad es el Mjolnir de Ultimate en diseño y en skills. Sí. Pero en Thor Ragnarok explican que Thor es el trueno y simplemente que Mjolnir lo ayudaba a drenar eso, lo que él era. Bueno, pero ahí ya dijo Mauro de que en las primeras se establece de que el hechizo que le pone a Odín es que cualquiera puede usar los poderes de Thor. Suena raro, suena raro. Es como aquel que sea digno de usar a Mjolnir será digno de poseer la fuerza de Thor o algo así. Son detalles muy claro. ser discutidos realmente. De hecho, el plot de Thor 1 es que Odín considera a Thor que ya no es digno y entonces no puede usar más sus poderes, sus propios poderes. Bueno, muchachos, soy rubio, de ojos claros. Y están hablando de Thor, así que les dejo hablando de Thor. Me voy, me retiro. No tenía nada que ver una cosa o la otra. Solamente quería decir que era un NM enemigo. Sí, un rubio. Por supuesto. Pero la nos cosa vemos, gente. Los escucho acá desde el Twitch. Dale, suerte. Chao. En la película pasaron muchas cosas que ya sabíamos que iban a pasar, aunque no leyésemos spoiler. O sea, es como que la película realmente así de sorprenderme de que hiciesen algo que yo no me esperase de ninguna manera, lo único fue que mataran a Thanos en los primeros 15, 20 minutos. Y pero la película, la parte de lo que te propone, va, de lo que parte de lo que se propone a sí misma es fanservice. Claro. Es lo que sí. los fans quieren ver. Yo tengo una teoría, o sea, no una teoría, es un sentimiento, o sea, yo me fui a la anterior película diciendo, bueno, a ver cómo la siguiente los reviven a todos, se enfrentan a Thanos y lo matan. Claro. Obvio. Todos nos fuimos con eso. Y dijimos, bueno, viaja en el tiempo, gilada. Porque es que también nadie esperaba. Todos dijimos eso. Nadie esperaba que Infinity War terminara así, que tenía la segunda parte que iba a ser tan así. Por eso también toda la gente como quedó más. Totalmente. Llorando. Pero creo que la fortaleza de la película está en que, si bien pasan las cosas como de una manera predecible al palo, uno termina la película y la disfruta y sale del cine diciendo, está bien, está buena. A pesar es que de que no es, a pesar de que es 2+2. Porque el tema no es lo que pasa, sino cómo pasa. Pero es que ese recorrido de cómo pasan las cosas, para mí la película lo hace lo suficientemente disfrutable como para que llegues a ese punto final y digas, joya, funciona, casa, todos felices. No me parece que sea mal usar cosas así, bueno, viaja en el tiempo. Bueno, va a reír todo. Bueno.
No, o sea, me parece que la película lo hace bien igual, a pesar de ser todo un chicle pesado, lo hace joya la película. Usa, los, sí, viajes, usa los viajes en el tiempo para cerrar la trama de los personajes, y llega un punto que ya no te das cuenta que están viajando en el tiempo, vos solamente ves tramas de los personajes. Y ves una atrás de otra, te la comes y bueno, al final volvieron toda la plataforma, listo, ya está, vayan a pelear. Es como la película te hace disfrutable esas cosas, a pesar de que son... Además, inclusive, si lo pensás, el fanservice, perdón, el tema del viaje en el tiempo es un recurso para hacer fanservice de, ¿recuerdan la primera Avengers? ¿Vieron todo lo que avanzamos? ¿Recuerdan que había sido? Sí. Temáticamente está, es correcto que en la última... Y también te genera una nostalgia extra sobre cosas que ya viste, y entonces también te meten el factor nostalgia, funciona. Y ahí te plantea de que ya es la última película de un ciclo, digamos. Claro, es una nostalgia, es como una canción de Fogón. Diego Torres. Oh, qué horror, pero sí es cierto. A esta discusión le faltan unos... Me parece que podría haber sido viajes en el tiempo como podría haber sido otra cosa, pero si el recorrido lo hacían bien, igual funcionaba y todos iban a sentir lo mismo. Ahí Sir Dario nos acaba de donar un dólar para decir... ¿Podemos comprar Argentina? A esta discusión le hacen falta unos cuantos cortes. Muchas gracias, Tony. No lo agarró la Macris, por eso puedo donar por internet. Muchas gracias. Pero incluso... Espera, ¿puedo contar una última cosa? Sí. Una última cosita. Cuando decían lo de los personajes, a mí el único personaje que realmente me dio posta fue Thanos. Me pareció hermoso el personaje. O sea, bueno, el chabón comienza la película... Thanos. ¿El Thanos todos. De Infinity War o el de...? Los dos. Pues Thanos, cuando empieza Thanos, ponele en Endgame, es el Thanos de Infinity War, digamos, pero el chabón está ahí y tiene una actitud de... Yo ya gané, o sea... Es que sí. Yo ya gané, capo, o sea, y el chabón es honorable en la victoria. El chabón no está, tipo, no es malo por mal. El chabón ganó, listo, está feliz de que él ganó. Y la felicidad del chabón la tiene adentro. Sí, él está tranquilo, logró... Él está tranquilo porque tiene... lo que quería hacer. Exacto. Destruyó las gemas, nadie puede revertir lo que él hizo, según él. Exacto. Momento, y él está tranquilo. Pero y ahí lo vi. Lo que al chabón lo hace resaltar desde todo momento es como que... Hermoso. Altruista. Es re interesante eso. Y después termina la película como, cuando Thanos viste... Voy a robarte tu empresa, voy a bla 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 bla. Es como que el chabón no es súper mágico. El chabón no es como wow, la revolución cinematográfica está re bien para lo que no, para que eso está. Y el chabón cuando pierde al final, cuando ya se la ve todas negras, el chabón... Se sienta en silencio, no dice nada. O sea, el chabón es humilde en la derrota, magnánimo en la victoria. Listo. El chabón ya tuvo todo. Justamente hermoso. Uno de los chicos dice acá que el mejor Thanos es el Thanos del anterior, o que el de esta película es malísimo, que el anterior era mejor. Es muy interesante que puedan separarlos, que los reconozcan como dos personajes distintos. No me parece a mí. Para mí, estas dos películas, no, yo personalmente no, cuando salí del cine no pude decir me gustó más una o la otra. Para mí las dos funcionan juntas. Sí, totalmente. Sí, obvio. Funcionan juntas, o sea, las dos son una totalidad. Son una totalidad. Sin embargo, sé que Diego había dicho en los videos algo parecido, de que un Thanos le gustó más que el otro. Y sí. El Thanos de Infinity. Era algo que yo quería discutir Thanos porque... Le faltó toda la travesía de buscar las gemas, del crecimiento que tuvo a lo largo de todo el... No sé. Y sin embargo no lo sentí tan distinto como podría haber sido, porque es cierto, al Thanos de esta película le faltó vivir ciertas cosas, le faltó experiencia y bastante. Sin embargo, no lo sentí tan distinto como podría haber sido. Para mí también tiene que ver no tanto que el personaje sea diferente, sino como que el tema de relación personal de él con los otros personajes. Claro. Como claro. Está, por ejemplo, lo ves que en la escena de Wanda es como, voy a vengarme, pero yo no hice nada, guachina, ni te conozco. Entonces como que ahí se pierde un poquito, pero o sea, el personaje lo siento igual. O sea, como pero que la motivación puede... es igual, la lógica es igual. Sí, o sea, es que de alguna forma tampoco le importaba la vida de la otra mitad de la población que iba a ahorrar. Es muy cierto, al Thanos de esta peli le faltó matar a su hija. O sea, él no entregó todavía nada, él no sufrió nada. O sea, este Thanos simplemente vio que él en el futuro logra su cometido y dice, no voy a dejar que estos tipos me vayan a cambiar nada, los voy a rejoder. Manda Nebula, llega ya, empieza a destruir todo, lo ve todo como un atajo,
y no tiene no nos atrae tanto como el que nosotros vimos en Infinity War, donde conocimos que él quería a Gamora, que él, su sentimiento altruista de quiero ayudarlos a todos y ustedes no me dejan. Pero vos ya sabés que la actitud de ese chabón ya la tiene. Simplemente que a este chabón no le dieron la oportunidad de hacerlo, pero o sea, que es el mismo no, personaje. es que Thanos es el protagonista de Infinity War. Eso es cierto. Thanos lleva la acción adelante en Infinity War. Si Thanos no hace algo, no pasa nada en Infinity War. En esta película son los Vengadores los protagonistas. Claro. Por eso no empatizás tanto con el personaje, porque el personaje no tiene que hacer mucho, o sea, está ahí. Claro, en esa película no tenía que hacer algo. Ya sabés que es malo, ya Claro. sabés lo que hizo. O sea, ya sabés que el chabón va a sacrificar a la hija si hace falta, sabés que va a sentir algo por eso, o sea, ya está. O sea, sabés que es Claro, capaz de claro. hacerlo porque es el mismo chabón. No es el protagonista de la Claro, película. ¿cómo? O sea, ¡Mira! el personaje ya está ¡Vaillonia nos está reestablecido siguiendo! de cómo va a ser Thanos en la 2, pero por eso creo que le faltaron escenas para mí en la 2, pero. Pero escenas como que. ¿Qué pensás que faltó? Ah. Más escenas en una nave diciendo volvés, no, por favor. Ya hubo una. Nada, eso es cierto. Quizás un poco de realización de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. O sea, por qué estas personas estaban haciendo esto. Yo Pero. esperaba ver algún flashback de cómo quedó Titán con el tema de, o sea, de cómo llegó a la ruina Titán. Es verdad, un Sí. flashback. De cómo lo traumatizó eso y por qué quiso buscar las gemas. Sí, eso estaba Estoy de bueno. acuerdo con el tema que un flashback hubiese funcionado, pero me parece que por ahí se iban a ir del foco, que él no es el protagonista, quizás. Y así iba a quedarme colgado, pero sí un flashback hubiese estado bueno de alguna forma. Pero igual eso también no estaría más acorde más que en Infinity War que hubiera estado considerando que el foco era él. Sí, pero no querían llegar a las 3 horas. Espero un año más para llegar a 3 horas. Maki, si podés, anotate por ahí para tocar el tema de Capitana Marvel, que hubo un par de comentarios Qué ahora. temazo, temazo. Oh. La banco a muerte igual, la banco, me ¡Vaillonia parece. nos está siguiendo! Básicamente lo que están diciendo los chicos es que desapareció durante toda la película y que apareció nada más al Lo te final. dice porque Y que fue lo te como. dice porque No, se no, va. sí. Pero es como una excusa. Es como, hicimos toda una película de un personaje. No la vi todavía, pero quiero verla. Para usarla un poco al principio y un poco al final. Porque, bueno, nada, pues no la vamos a poner durante toda ¿Pero la qué hubiera película. sentido tú si la hubieran No, dejado no, yo allí? estoy re de acuerdo, ¿eh? No había El problema de otra. Capitana Marvel es muy zarpada al lado de Claro. todos los demás, o sea. Yo No había personalmente otra manera de hacerlo. Para mí está no perfecto. siento que ella todavía se No, haya igual quedado puesto. el problema también es que en la escena post créditos de Infinity War te lo dejan picando como que va a ser la diferencia y al final no es eso. Sí, Es verdad. o sea, sí hace. Simplemente que si la metían de lleno, Thanos le rompían el ya saben qué Mira, yo de una. no vi su película y aún así me doy cuenta de que estaba muy overpowered como para que este Su tipo de. película es muy, ¡Vaillonia es nos está buena, es siguiendo! entretenida. O sea, si la dejaban en la película más de lo que la dejaron. El tema es que el personaje, por un lado, el tema es que no le pueden dar demasiado espacio porque claramente no se ganó el peso No, para estar ahí. para nada. Es verdad. Pero por otro lado, no puede no estar porque la mina de alguna forma hay que impulsarla para ver si ahora que perdimos a Robbie Downey Jr. y Capitán América, puede que ella sea la próxima cara de Marvel. Veamos, entonces tiene que estar involucrada. No puede Pero, estar ojo, ajena. si la Capitana Marvel no salvaba a Iron Man en el comienzo, no había película. Y no. Es verdad eso. Si la Capitana Marvel no rompe la nave de Thanos, perdían también. Claro. También. Igual, una cosa que yo me noté es que hay otro personaje que está al nivel de Capitana Marvel, que curiosamente es otro personaje que tiene los poderes gracias a las gemas. Es Wanda, que también en Claro. Infinity War fue también en el momento en el que, o sea, fue increíble cómo aguantó ella sola a Thanos Mientras teniendo destruía. las otras gemas. Aguas Calientes dice, le Bueno, rompía el Thanos. esa parte fue muy buena, muy buena, y aquí la retoman, lo poderosa que puede llegar a ser Scarlet Sí, Witch. me encantó Bueno. esa referencia, me encantó esa referencia, porque realmente antes había sido una de las pocas que le había hecho frente realmente. Es que sí, o sea, en Infinity War fue la única que pudo hacer algo. El problema de Wanda igual es que no tiene un personaje muy desarrollado. Porque es mujer. Sí, no hubo tiempo. De hecho, a mí me re Es un gustaría que personaje haya una película. femenino está bien desarrollado en el mundo cinemático de Marvel. La capitana. No. ¿De cuándo es la película? Este Y año. Natalia también.
Natalia no está bien escrita nada. ¿Qué sabe de no, Natalia? No, espera, espera, espera. No, es el personaje femenino que da vergüenza. Sí, sí. En 11 años de películas de Marvel, que formó parte de Los Vengadores y no sabes nada de ella. La única vez que tuvo una motivación para hacer algo de ese personaje fue en esta película, porque se quedó 5 años recibiendo emails. O sea, sí, pero el tema es que tampoco puede mostrar mucho, pero ahí tiene que ver más que nada con el modelo de cómo están las películas limitadas por sí mismas. Porque ponele, no pueden contar el tema de Romanoff porque ya desde hace una bocha y sabe que si algún día sale una película de ella, va a ser una precuela para contar justamente el pasado de ella. Entonces, sí, como pero que. Esa película pero llegaron 10 años tarde, güey. Y tratando de sacarla desde hace años. Necesito... y no terminan de sacarla. No, nada. O sea, 11 años tienes a la Black Widow dentro de los Avengers. No le sacas una película a ella, siendo la única mujer que está dentro de ellos. Luego llegas y te metes y. A la Capitana Marvel, eso fue terrible. Es igual, tampoco es tanta culpa. O sea, es mitad culpa de la empresa, pero también es mitad culpa del público. Es como. Es mitad culpa de una historia de los cómics que no hay personajes femeninos que identifican a la población, no sé cómo decirlo. Son personajes periféricos, generalmente. Y sí, porque son personajes periféricos y ahora empezaron a buildear a uno. Bueno, a mí me ha gustado que hubiese habido, no sé, dos películas de Capitana Marvel antes de esta. Y sí. Y que me den tiempo a ver el Blu-ray antes, no como ahora. No eso, sino que Capitana Marvel en la primera película, sí. Los chavales recién se la jugaron a meter a la película de Marvel cuando Wonder Woman pegó, o sea, recién ahí la metieron en el lineup. O sea, claro. Sí, espera, y vos ves la Mujer Maravilla al lado, ves a la Capitana Marvel y la Capitana Marvel es, no sé, no, es más, al lado, es más, hasta en un paso previo pusieron a un personaje femenino en un título de una película, que es con Ant-Man and the Wasp. Recién después pusieron a Capitana Marvel sola. Capitana Marvel, lo que para mí faltaba era una película en el medio, o sea, Capitana Marvel 2, donde tuviese un desafío, donde hubiese parecido un poquito más débil que en la 1, entonces ya llegaba Infinity War como tierra zarpada, pero, tiene las cosas, tiene sus cosas. Acá igual, llegó... igual el personaje de Capitana Marvel es re OP. Está nerfeada. Sí, obviamente, pero me parece perfecto, o sea, me parece perfecto, es... Está bien, es un personaje OP, está bien, la mina está súper limitada también, tipo, ella protege los universos, punto, viene como se le canta quinto forro el orto. Está bien, o sea, le falta mucho desarrollo, pero pues un personaje que nació 3 meses, bueno, o sea. A mí, estaba pensando que algo que no me gustó de la película es la sensación de peligro con las partículas PIM. O sea, que dicen, podemos hacer un viaje solo en el tiempo porque tenemos solo una partícula PIM. Fue como, pueden volver atrás y juntar las partículas PIM y hacer más viajes en el tiempo. Eso me pareció reflojo en la película. Igual, no existía una cantidad limitada ya de por sí. Pero no. Podían viajar en el tiempo y reclutar viajando en el tiempo. Tipo, vos le robaste 4, ¿no? Uh-huh. ¿No hay 4 menos ya y que en algún momento es como que deja de haber? No tiene una regla. No solo no tiene una regla, sino que pueden viajar en el tiempo, agarrar a Hank Pink y hacer todas las partículas que quieren, si tienen todo el tiempo del mundo. Igual ahí ya rompes mucho, mucho el tiempo. Acuérdate de... Es que eso, es la herramienta del viaje en el tiempo. Tenés poder casi limitado. Pero eso para mí es un gran problema en esta película. Sí, no, igual bueno, pero en el momento que elegís usar viajes en el tiempo, siempre complicas las cosas y es mejor casi ni discutirlo porque es como, listo, quedó más o menos bien. Sí. Igual te digo mi criterio de eso. ¿Tenemos la super explicación de Profesor Hulk sobre el tema? Ay, ese Hulk fue horrible. Sobre nuestras películas fue muy cómico, a mí me gustó mucho. En la que te pone a decir, ¿me dices que Back to the Future es una mentira? ¿Me han engañado todo este tiempo? Estuvo bastante bien esa parte. También fue una forma rápida de ahorrar explicación para la audiencia. Exacto, fue muy bueno eso. Pero fue como, esto es así y bueno, manéjense. Y fue como, no, anda a cagar. No, pero... o sea, la mejor película que le dio con el tema de viajes en el tiempo fue Looper. Dijo, pero Google le dice, no lo pienses demasiado. Y la película sigue, ya está. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? O sea, la gente no se pone. Nadie ve Volver al Futuro para ponerse a analizar la lógica de volver en el tiempo. O sea, la ve porque es una película de aventuras con romance, acción. El objetivo es otro. El objetivo ¿Y si no sos es. Físico?
Bueno, sí, pero no creo Y que si bueno. sos, y hay los fans bastante, que están hace bastante tiempo, te pueden decir que hay incoherencias, inclusive. Bueno, pero eso no le quita lo grosa que es. Traducción de lo que está diciendo Agus, la gente horrible que se pone a pensar esas cosas está Sí, aparte. esa gente horrible vaya, no sé, a la casa a leer el cómic, o sea. O sea, Se va. la idea de la película no es que te pongas a analizar eso. No, 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 no. La idea de la película es que disfrutes el recorrido y veas a tus superhéroes favoritos en la pantalla ganando la TAM. Pero estaría bueno que, o sea, yo creo que No, más allá de eso, o sea, es como un bichito que te pica, es como, sabes que está mal, no quiere decir que no lo puedas disfrutar, pero sabes que está mal, y es como, me sigue molestando igual. Bueno, pero entonces desestimemos a las 200 películas que hay en la historia de la humanidad sobre viaje en el tiempo. Ciertas Es que cosas. hay películas de viajes en el tiempo que están bien hechas, o sea, No, no, porque no. no sabemos cómo se puede hacer viaje en el No, tiempo. no, no, me refiero a que el otro día estaba discutiendo con un amigo sobre las dos formas de ver la línea del tiempo. Vos podés ver la línea del tiempo y podés hacer modificaciones y el tiempo mismo se ordena para hacer una sola línea del tiempo, o explicarte como te hacen en la película, que eso hace que vos, si alterás el tiempo, hace distintas ramas del tiempo. A mí me parece que la Sí. película explicó bien todo lo que tenía que ver con la dinámica del viaje en el tiempo, Exacto. convirtiendo tu futuro en lo que es tu presente, el pasado. ¿Cómo que Tu era la cosa? pasado Tu se vuelve, pasado en el. tu futuro, entonces ya no lo puedes modificar. Exacto. Y tu futuro se vuelve tu presente. La Pero. película te tira, la película tira sus Por eso propias es reglas. crear las Claro, dinámicas pero sus del reglas viaje. se contradicen. Todo, o sea, la parte en la que ella te explica que sí. Pero si tú tal, se vuelve todo esto, pero igual al quitarme tú la gema a mí, me creas una línea temporal en donde esa gema no existe. Pero Claro. al devolverla al punto en donde tú te la llevas, Miren, entonces es como Ioria que nos no está pasa siguiendo. gran cosa realmente. O sea, estás eliminando la creación de esa línea temporal. Así me pareció que estuvo bien explicada entre los límites de la película, como para tratar de bajarle un poquito Claro, al eso lo tema. entiendo, pero creo que también. Pero hay escenas entonces que no tienen sentido, tipo, por ejemplo, que el Capitán América vuelva y que se quede en su tiempo. Sí, esa te la tomo porque es la única que es totalmente sin sentido, pero tiene un cierto valor emocional, ponele, qué sé yo, O pero esa sea, sí, la única que se cae de maduro que hay que cerrar sí, no todo. debería ser. Claro. Que para el colmo contradice el canon y bla, 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 Bueno, Sí, podríamos bueno. decir que existieron entonces en la línea temporal, si dejamos una sola, en que hubieron dos capis, uno congelado y el que descubre Mira, Shield y es todo más, si te lo esto, pones a pensar. que Peggy realmente estuvo casada con el Capitán América que volvió al pasado, pero que se cambió el nombre o que. O sea, solo leí en Reddit Te esa creo que teoría. Nick Fury pueda haber que eso funcione. ¿Qué opinas? Igual te digo que hay un momento, si te lo pones a pensar, en la historia hay tres Capitanes Américas en un solo momento. Tenés Sí. el Capitán América del pasado, el Capitán América que viajó en el tiempo a buscar la gema del infinito y el Capitán América luchando en Avengers. Y sí. Es como, ok. La Es locura. como muy raro eso para mí. Qué sé yo, a mí quizás lo de abrir y hacer distintas ramas del tiempo en relación a cómics se puede como dar sentido a tipo a los universos distintos. Por ejemplo, universo Marvel 616, tenés el otro universo y hacer distintas cosas y pueden hacer distintas cosas flasheras. Pero lo que a mí me molestaba era que, bueno, ponemos esta regla, pero la rompemos. Eso fue lo que me Pero lo que molestó. estábamos hablando hace rato de cuando él devuelve la gema del alma, ¿qué pasó? ¿A quién se la dio? ¿Red Skull sigue allí? ¿Se queda en Vormir? Pero son preguntas ¿Es que libre importan después? realmente. O sea, no, a mí me Esa, importa que gracias, es libre, gracias, gracias. porque se supone que te dicen a soul for a soul. Pero no importa. Ya Claro, está. ahí, No, ahí entiendo yo estoy del el. lado de no es algo que importe. Me puedo llegar a imaginar de que fue Capi y se puso enfrente, lo vio a Red Skull y dijo, ah, te cabe, te vas a quedar acá. No, Tiró o la sea, no, gema y Capi queda no ahí sabe hasta. Y que es lo más, Red Skull. la gema va a quedar ahí y más adelante dejó de existir, así que ya está, fin. O sea, tuvo que volver a su lugar teóricamente. ¿Volvió a su lugar? O sea, que volvió hasta antes de que ellos se sacrificaran y tuvieran la gema. Claro. No. Claro.
No, porque No, no, tuvieron después. que tenerla. Entonces tienes que devolverla justo después de que ¿Qué Hawkeye sacrificio? la recibe. Después. Me parece que son preguntas que exceden esta película y que seguramente, siendo Marvel como es Marvel, No la va a responder. Y no, de se hecho, sabe. Marvel, de hecho, Pero es que no necesita responderlas. responderlas. A mí lo que Estas una cuestiones cosa Marvel que me las conecta hizo. en material suplementario que para la gente específica que quiere saber esas películas, también de Especial, hecho parte de una decilo, gente estrategia de especial. hacer guita. Pero que sí, es el mínimo de la gente que vio esta película que quiere saber eso realmente. Ellos Claro. lo saben, cuando lo estaban escribiendo lo sabían. De hecho, somos nosotros 6 y 87 espectadores. Con Claro. él y por ahí A mí. 2000 pelotudos en Reddit, pero no mucho más que eso, ¿no? A mí lo que me hizo. Lo que me llamó la atención. Que me llamó la atención en el momento, no es que tuve que ponerme a pensar después. Fue que Thanos, cuando fue al futuro, no necesitó los trajes. Ah, eso sí. Sí, tenían Había el Thanos. cosito de. Sí, eran horribles los trajes, ¿no? Perdón que no se los pone. No, no, pero vos Ah, es verdad. necesitás un recubrimiento especial porque si no te haces una baba. Claro. Y ellos transportaron toda una nave. Bueno, pero tienen la tecnología de Thanos. Y pero si tienen la tecnología de Thanos podrían haber hecho más cosas que eso. Es ¿Saben por qué como. pasó, chicos? Porque si no, no habría una, no había forma de hacer una pelea de esa escala. Sí, Claro. fin. Exacto. Sí, no, es que sí, pero. Ese es un Claro, no me detalle vendás medio los raro. trajes. Los trajes son para vender muñequitos, Sí. Eran muy Totalmente. feos y el que compra ese muñequito para matarlo, No, boludo. igual, bueno, Tenía la eso es máquina otra de de guerra. las cosas que me molestó a mí. O sea, que a Thanos le den una máquina del tiempo. O sea, que Thanos pueda viajar en el tiempo, se me hace como. Pero Thanos no tiene máquina del tiempo. No, ¿Viaja Thanos tiene. al presente? Pero lo transporta La Nebula con máquina la de máquina Nebula. de los Claro, Vengadores. claro. No sabemos Sí. cómo hizo, tampoco No los viaja explicar, él. no lo explicaron. Claro, de hecho no sabemos cómo pasó. Se ve Pasó. que Nebula agarra el Y la cosito y se leyeron lo como que no muestra. expliqué en nada, entonces Bueno, yo dije, cuando van a hacer el al final snap. no es un tema de una teoría de que no se explica, es una teoría de que vos tenés que pensar así. Vos tenés que pensar que hay cosas que seguramente hay una explicación, pero como que es una película, porque todo tiene un pacing, porque hay un tiempo limitado, vos tenés que asumir como Thanos encontró la forma. Pero no te lo venden como que la Claro, puta. O sea, film, claro, por ahí sí. puede ser girada como no sé. No, lo que pasa es que agarraron el cosito que tenía en la muñeca la hermana de Gamora y desarrollaron un cosito similar. Film. Ya Yo creo está. que la película se puede tomar muchas licencias porque es una película de ciencia ficción, ¿eh? Pueden hacer que pasen un montón de cosas que son re locas en la vida real y ya está, pum, pum, pam, se hizo así, se hizo asá, Es pasa. como el wifi loco que tiene Nebula con su otra Nebula. No, Ese bueno, pero eso que le no agarra necesita el tantos dibujitos. psicotrópico ese para Pero yo no que encontré avance la sentido a eso. trama. Pero está bien eso, porque es básicamente. Hay una red. Comparten la misma red. Eso, Y. claro, Claro. De sí, hecho, eso eso se pasa. entendió, eso desentendió, entre comillas, La ponele. mina es un cyborg, así que tiene sentido. Claro. Pero además ya se había usado ese recurso con ella para rastrearlo una vez. No me acuerdo en qué No, película, pero. y hacen algo parecido Es. en Ant-Man and the Wasp cuando Janet le pasa como los recuerdos a Scott. Es Claro, de cierto. hecho, a la Wasp original la traen sin nada, o sea, Es verdad. básicamente. Pero bueno, qué sé yo. Pero No la tienen Wasp nada. original estaba en el coso cuántico. Claro, no tenía Y un trajecito, ¿no? tenía su traje de Wasp. De Wasp. Ah, esperen. Lo de hacerse baba era cuando te hacías chiquito, ¿no? Cuando viajabas en el tiempo. Pero Sí. viajar en el tiempo en realidad implica hacerse chiquitito. Ah, es cierto. Claro. Por eso esos trajes horribles son Sí, trajes sí, de sí, Ant-Man. sí, sí, sí. Por eso es relevante que venga Ant-Man a la película. Diego, vos tenías un par de bullet points. ¿Los querés compartir con los pibes y así? Los portales de Doctor Strange. Yo no entiendo Sí. por qué hay asgardianos. Porque están en la Tierra. Estaban Están ahí, todos están todos bajas. deprimidos en la aldea. ¿Cuánto sabía? ¿Y por qué no hay Y. agentes de SHIELD en la pelea final? Porque Shield dejó de existir hace dos fases atrás. De hecho, sí. Pero está Fury. Pero Nicolás tiene su propia. Está como escondido, de hecho. Claro. No sé, a mí yo De quería hecho, ver a. ¿cuántas veces pasó algo O peligroso quizás ahí? yo quería ver a Nick Fury tirando tiritos. Es Sí. ¿Cuántas lo que veces más pasó algo peligroso quería. y Nick Fury estaba ahí mirando, tipo, cae después? Hola, hola. Es como la gente que se ¿Saben cae como de nunca lo un haya avión y hecho? yo nunca la vi. ¿Saben quién estaba en la guerra? Que yo me enteré hoy. Howard el Pato estaba en la guerra. Ah, ¿Quién? sí, ¿Posta? sí. ¿De quién? No lo Está vi. Howard, lo que es un cómic de
¿Viste el post-crédito de...? Howard the Dog. Ah, sí. Ay, no sé qué. Es un personaje de Marvel re oscuro. ¿Viste el post-crédito de Guardianes de la Galaxia 1? Que aparece un pato. Sí. Un Easter egg, así. Sí. La muchedumbre. Estoy viendo los bullet points que creo que ya hablamos casi todos. Creo que de lo único que no hablamos es de la... Sí, antes de eso. No, iba a ir a eso. Era del Hulk de anteojos. El Hulk de mitad Banner, mitad Hulk. Hermoso las fotos, la escena que saca la selfie con los pibitos. 10 de 10, boludo. Es muy cringe y genial. 10 de 10, boludo. Me gustó todo lo que tenía que ver con el Hulk, me gustó. La escena en la que viajas así, todo agachado arriba de la camioneta para viajar hasta Norman Asgard. Cuando pretende ser el Hulk real. Sí. Cuando tira la moto para el costado. Hermoso. Cuando lleva el taco a Ant-Man porque sabía que se le iba a caer el taco también. Hulk no pelea, no tira una sola piña en toda la película. Y ya, muy bien. Ya no es el mismo Hulk. No, claro. O sea, no tengo un Hulk en Infinity War. O sea, lo tengo 10 minutos en la película cagándose a piñas con Thanos. Y después no tengo a Hulk. Y tengo toda una película de 3 horas y no tengo a Hulk. Yo creo que realmente no les importa mucho Hulk a los que hacen la película. Yo creo que no. Ya nos dieron mucho no. ¿Cómo se llama? En Ultron. Y creo que, sí. creo que no les fue relevante a la hora de escribir. Me parece que sí, me parece que pasó eso. Es que es uno de esos personajes que está muy quedado en la época del cómic. Es un chabón grande, fuerte, sí, bueno. No le encontraron una persona. Es re simple. ¿Cuál es el problema de Hulk? A mi criterio, el problema de Hulk, que lo que lo hace a Hulk en los cómics y así como funciona, es que es un bicho relativamente... Si bien es como, rompo todo porque puedo. En realidad es el drama de Bruce Banner y como que ese tono tan trágico creo que no entra. Es bastante incompatible con lo que ellos están construyendo. Entonces por eso lo vieron Meme Man. Espero que le den una buena película más adelante. No lo van a hacer. No pueden hacerlo. No creo. Están limitados porque comparten derechos con Universal. Y ya habían dicho que también si hacían iba a ser muy cara porque iba a estar lleno de CGI cuando apareciera ahí. Le dieron su mini ¿Arco? Argumento en 3 películas. Principalmente Thor Ragnarok. Sí, igual, además que queda material del chabón interesante para adaptar que tiene que ver con el con Mr. Fixit, ¿era Diego? ¿Con cuál? Mr. Fixit es el Hulk gris. Sí, que es bueno, el Hulk rojo, que de hecho que Red Hulk creo que lo van a hacer por el hecho de que trajeron de vuelta a Ross y es el mismo actor. Sí, eso espero que lo hagan, porque sería ideal para los Thunderbolts, pero no creo. Es verdad. ¿Qué sé yo? Pero para mí, creo que al final tendríamos que pensar de o hablar de a qué apuntaría el universo de Marvel ahora. Que hiciste un video de eso. Exactamente de nuevo. Después, no sé, hay algún... Yo por mí creo que hablamos casi todos los temas. Para mí la pelea final fue genial y no sé si quieren hablar de la escena que a todo el mundo le molestó. O que a todos los puso incómodos. No a todos, pero sé a qué te referís. A mí fue re innecesaria esa escena. No, ¿qué decís? ¿La escena feminista? No, me sí. Parece que haya que hacer tanto quilombo. Solamente, yo lo único que dije en ese momento fue, me parece que fue una mala decisión artísticamente hablando. Es como, venías con una forma de representar las cosas y de repente dijiste... Y esto, que no era la forma que venías usando antes. Y como que me hizo ruido. Y nada más. Es todo. Igual, a mí me parece que igual habla un poco también mal de Marvel. En el sentido de que en su cabecita chiquitita igual para ser un personaje femenino fuerte tienen que juntar a todos los a todas y hacerlas una super masa de algo. O sea, ellos mismos están diciendo años, somos lo peor. 11 años de película solamente tuvieron a Black Widow. A Black Widow la agarran y la introducen en Iron Man 2. No la desarrollan casi en el resto de todas las otras películas. Lo mínimo que llegamos a ver fue en Age of Ultron, que te agarran y medio te explican con las visiones que le hace Wanda conocer un poquito de ella. No sabes más nada. Te introducen a Wanda ahora. Wanda, no sabes nada de ella tampoco. No, o sea, simplemente sabes que lo que le pasó a ella y a Pietro y más nada. Luego la pones que se enamora de Vision y ella se vuelve un accesorio de Vision. Black Widow es un accesorio del resto de los Avengers. Black Widow la pasaron por todos lados. Sí. Era un billete de 2 pesos. Como
extra no, en todo. Era relleno para tener a un otro personaje en las películas del, bueno, del Capitán bueno, de, América. De hecho, okay. Miren, en Iron Man 2, nos está Avengers, siguiendo. Es eye candy puro el personaje. Exacto. Sí. Es eye candy puro. Entonces, luego llegan y te ponen a los Guardianes de la Galaxia que agarran y te introducen a Gamora y todo esto. Sí, ahí está un poco más. Un poquito más de protagonismo, pero la ponen como una mala a la que me vuelvo buena y me enamoro del prota y ajá, X, tal. Te meten a Nebula. No, tampoco te la desarrollan. No te desarrollan a Gamora. No te desarrollan a nadie. Guarda, Nebula, tú, Nebula es como. El tema es que también hay que. Nebula me parece que es, o sea, es un personaje re secundario. Para ser un personaje re secundario es como que a lo largo de 4 películas la desarrollaron acorde a su rol en la historia. Nebula puntualmente. Pero ajá. Luego agarran y te meten en Thor Ragnarok, agarran y te colocan a Valkyrie que sí le dan un papel semi-protagónico junto con Thor. Pero te explican un poquito de las Valkyrias que no sé qué. Pero tampoco sabes nada. Es un accesorio de Thor igual. Es un accesorio de Thor. O sea, no le dan a nada. Llegan y luego te meten a Capitana Marvel el mismo año que te sacan Endgame, siendo la primera película en la que ponen en Marvel a una mujer protagonista y la colocan a toda sassy, toda yo soy mejor que todo, soy súper arrogante. No, soy... Igual es así, así es el personaje, siempre bueno, fue así el personaje. Sea como sea el personaje. Es más no, o sea, el personaje más, está basado en ella. Entonces, se supone que le van a dar a ella ahora el peso de una franquicia. Luego de metértela por los ojos un mes antes de que te salga la película de Endgame, luego cuando sacas Endgame, le das a ella simplemente unos minutitos en los que te salva a Tony. Ella lo único que hace en la película es salvar a Tony, llegar a la Tierra, decir, vamos por Thanos. Buscan a Thanos, llegan allá, ella lo agarra por el cuello, Thor lo decapita porque ella ni siquiera es la que termina de acabar con Thor. Luego ella se va, se corta el cabello para que se parezca más a la de los cómics, se desaparece, vuelve al final, te tumba una nave y le dice a Spider-Man, creo que tienes algo para mí. Y luego salen todas las mujeres de donde ellas están, en todas las esquinas de toda la pelea, todas se teletransportan a donde están ellas, ¿verdad? Incluyendo a Mantis, que no sé qué carajo estaba haciendo Mantis. Estaba Mantis. Sí, está, aparece sí, Mantis. Te colocan a Mantis ahí, te colocan a todas en una pose, son no sé cuántos segundos todas enfocándolas así como que tómenle un screenshot. Son todas mujeres. Miren todas las mujeres que tenemos acá. ¡Guau! ¡Wow! Nosotras vamos a ayudar. Y ya, se acabó, listo. Pero Posi, no, bueno, es que no es, el problema no es eso. Mira, acá Posi dice, no vi la escena, pero siempre fueron teams full hombres o con una mujer. ¿Qué molesta tanto que haga un equipo temporal de solo mujeres? El problema no es ese. El problema es que... El problema es que están mostrando todavía que son más machistas, digamos. Primero que sí. Están reforzando. Primero que sí, cuando te tenés que tomar el trabajo de mostrarlas de esa manera, para mí es contraproducente. Pero sacando eso de lado... Estamos en medio de una puta guerra, ¿no? Todas las demás veces que un personaje se encontró con algo, con otro y posaron juntos, ponele, porque fanservice, fue siguiendo una coreografía de que estamos peleando. En cambio acá fue como, hola, somos mujeres y vamos a hacer toda una toma de solo mujeres porque, no sé, hay que darles screen time que no le dimos antes. La escena es mala por eso. No, para mí hubiese sido mejor ahorrarte esa escena y poner a Capitana Marvel haciendo algo zarpado. Es que sí, mira, yo ya estaba viendo a Capitana Marvel haciendo cosas geniales y quiero ver la película. Estuve viendo a Wanda haciendo cosas muy buenas y quiero más de ella. Algo que voy a remarcar, o sea, no tiene sentido en la propia pelea esa escena porque es vamos a cubrirte y abrirte paso, le dicen a la Capitana Marvel. Y el Capitán Marvel es como, le chupa todo un huevo, o sea, pasa así de una, pasa como... No necesita a nadie para cruzar, ella el cruza. El tema es que supuestamente la escena es un fanservice específico a un cómic muy específico, que no leí, que se llama A4, pero claramente el mensaje que porque los rusos supuestamente declararon que esa era la intención y no tanto de empoderamiento, bla, bla, bla. Pero sí, más allá de eso, claramente dejó el mensaje de empoderamiento forzado. Fue muy forzado. Como que genera una situación de excepcionalidad, como, miren, somos excepcionales. Entonces como que todavía está desempoderando. Claro, pero ni siquiera es un tema social. La queja no es que, ay, me traen un tema social acá. No, la escena es mala porque no tiene sentido. Es que, de hecho, tenés las... Pero estuvimos hablando... La escena es criticada. De todas las cosas que no tuvieron sentido hasta ahora. Habíamos caído en que... No te lo cuestiones tanto. Exacto. Toda la pelea venía con una lógica. Toda la pelea viene con... Es una guerra. Es todo un caos. Toda la guerra se inició por una rata, si vamos al caso.
Sí, bueno, está bien. La rata sí, se tomó 5 años en hacer eso. Pero... Es verdad. Es que, ¿sí? Estás desarrollando una pelea. Le das un momento a Wanda en el que ella está volviendo mierda a Thanos. Esa escena es la mejor de todas para mí, la pelea. O sea, que ella es poderosa. Agarras y colocas a todas las otras teniendo su momento. Estás dándole ya protagonismo a las mujeres. Luego me paras todo para decir, tengo 20 mujeres en la película, vamos a tomarles una foto a todas, saquémoslas a todas de dónde están. Es muy forzado. Me estás tirando en la cara el... Mira, también somos, tenemos mujeres acá. O sea, no hace mal a la película, no arruina la película, pero es forzada la escena. La única defensa posible es que supuestamente no es la intencionalidad de la escena, pero el hecho de que haya generado eso habla algo claro, mal de la composición. Es como, no lo pensaron lo suficiente, porque si a mí me generó eso y a mucha gente le generó eso, y ya ni siquiera estamos hablando de que, no sé, me molestó porque, no sé, socialmente no estoy de acuerdo, porque no, porque estoy, me parece bien que lo hagan. Pero si ni siquiera era la idea, algo estuvo mal ahí. Es que, claro. Porque es que me hizo escena, mucho ruido. El tema es que la escena tiene... la gente que se queja por la escena porque se siente forzada, que son todos, tenés la gente que se queja porque justamente es como, oh, me están forzando esas feminazis de mierda, y estás diciendo, esto no es verdadero empoderamiento. O sea, es como que la escena en realidad es claro, interpretada salió mal porque salió mal. Claramente hay un problema estructural. Claro, porque si tú fallas en 11 años... Y en esta película es mostrar que tienes mujeres superhéroes poderosas no necesitas ponerlas a todas en escena para mostrar un punto. No era la intención de fallaste. La escena. Pero la intención no era la escena de intención. O sea, bueno, no. Entonces elabóralo de otra forma. Colócalas a todas peleando, aparte que los hombres no puedan, los otros superhéroes no puedan hacer punto, algo, o sea, y las colocas a ellas haciendo cosas. No, el tema es que, o sea, vos me estás hablando de que empoderarlo referido a hacerlas mostrando cosas. La escena buscaba mostrarlas juntas porque ese line-up específico de personajes representa un equipo de los cómics. O sea, esa era la idea. La intención era hacer un fanservice. Es como cuando ves a Máquina de Guerra, a Iron Man y a Rescue cagándose a tiros juntos, porque son las tres armaduras más importantes. Bueno, si mundo. Esa era su intención, la entendieron cinco personas. Claro. Yo la verdad no lo hubiese captado jamás en la vida. Está bien, no es mi culpa. No, yo tampoco. O sea, yo ni pendiente de que existía eso, pero la verdad es que. Se sintió, o sea, viendo uno en pleno cine, yo andaba disfrutando la película, andaba súper feliz por lo que le hizo la Bruja Escarlata a Thanos, que tuvo que mandar a las naves a echar los tiros, y yo, sí, por fin, ¿qué tal? Y luego me pasa la otra escena con la Capitana Marvel seguida de todo esto, yo me volteo y les digo a los chicos, esto está súper forzado, no me gustó. Es más... El hype que yo tenía en el momento de la pelea me lo interrumpieron para ponerme algo siguiendo. Me lo estaban tirando en la cara. Es más, es en el único momento en el que Thanos pide ayuda en las dos películas. Claro. Cuando Scarlet Witch pelea contra Thanos, dice que es el momento que pide ayuda a él. Y eso fue como... para mí eso estuvo muy bien. Después... Bueno, contra Marvel es el único momento en que usa una gema del infinito. Sí, o sea... Sí. Eso es lo que, exacto, no me acordaba de eso. Termina la super escena polémica... Que ella agarra y se lanza y que él lanza el arma a la van que explota. Que hay un uno a uno muy breve con la Capitana Marvel. Nos dejan súper claro que Danvers se viola a Thanos. O sea, él tuvo que sacar la gema de poder para poderse la sacar de encima. En el momento en el que él le da el cabezazo, yo me morí de la risa. O sea, era como que... Esa parte estuvo muy excelente. Bien. O sea, yo prefiero una pelea un poco más larga. Ella no salió más en la película, o sea, porque ella se limitó a esas escenas que tuvo en la película, y es porque si ella salía más, se violaba a todo el mundo. Es que el personaje tiene la capacidad de resolver todo el conflicto solo. Exacto. Simple. Claro, exacto. Sí, pero es otra cosa, o sea, la película estaba para otra cosa. Estaba para la... Claro, no, pero por eso nunca fue la mina usada como tan central, porque la idea es como... La película claro. Es una celebración de miren todo lo que hicimos, todo lo que... Y celebremos sí, todo claro. Marvel. Entonces no puedes hacer que la película sea Danvers. ¿Vale? Como Danvers claro. Lo que tiene que... Como personaje, inclusive, primero... El personaje, por un lado, tiene un montón de quilombos detrás, porque la gente hatea al pedo a la actriz. Y por otro lado, por el hecho de que el personaje, como todo personaje Marvel, se está ganando a poco su derecho de piso. Claro. Entonces, como que no puede ser nunca central. Lo único que puede hacer para... Que te llegó así de la nada, así, fue Mark Ruffalo con su Hulk en Avengers, que te lo tiraron sin su película, así... El tema es que técnicamente decía, guiño. Pretendés que es Edward Norton, pero bueno. Exacto. Pero sí, o sea, en resumen, esa escena no te arruina la película, pero sí te... No, es lo de menos. La película no, para nada.
Es lo de menos. Lo que me generó a mí es que yo venía como viendo la película lo más bien y durante 5 segundos me hizo pensar en otra cosa que no quería. Y bueno, después sí. O deberían haberle hecho más larga, o deberían haber hecho la Capitana Marvel, A o B, eligieron C. Bueno. A mí me gustó la escena en la que Valkyria bajo un Leviatán arriba del Pegaso. Esa fue muy buena. Sí. Cuando apareció con el Pegaso, yo me volví loca. Yo era o sea, no sé qué momento de la pelea es el mejor de todos, porque no sé si pensar en el golpe que le da el Capitán América con el martillo a Thanos, o la piña de Ant-Man al Leviatán, o... Para mí el cabezazo a Capitana Marvel, porque no me la esperaba venir. El cabezazo. No se la espera nadie. Hay muchas cosas muy piolas en esa... No, estaba muy buena. La verdad me gustaría verla. Lo mejor fue... El ataque combinado de Iron Man con Thor. La escena... Spider-Man con el... La escena de la película fue cuando aparecieron todos. Empieza a tirar... Sí, el Instant Kill. Eso fue como... ¡Sí! Fue pura droga eso. hay escenas muy buenas. Muy buenas en esa... Sí, es fanservice. Ese es el fanservice que creo que... Que funciona. Uno quiere... Que funciona porque uno es el que le viene esperando desde hace mucho tiempo. Pero... Avengers siempre se trató... O sea, la película esta recaptura el espíritu de la primera Avengers, que es que... Celebremos toda esta mierda junta pasando al mismo tiempo y seamos felices. Y es porque eso es la imagen cuando... Eso el otro día me lo estaba poniendo a pensar que... Vos cuando lees un cómic y ves una escena en la que hay como 20 superhéroes golpeándose entre ellos, y vos le imaginás cómo podría fluir esa pelea, esta película lo hace. Y lo hace bien. Claro. Y eso es como para mí re importante en esta película. Y por eso para mí es una... La liga es mejor, ¿no, chicos? Acá un pibe dice: Black Widow se sacrificó para que su compañero pueda ir con su familia. Eso es algo que se dejó de lado. Vale más que todos los poderes de Danvers. Este no sé qué peli vio, boludo. ¿Estás seguro que sacaste para Avengers, amigo? O sea, Black Widow terminó muriendo, lanzándose y ya. O sea. Pero no me dolió lo más mínimo. A nosotros nos dolió más que a los mismos Avengers. O sea, en la misma película te tiran de lado. No le hacen ni un funeral. No. Es que ni se lo merece. No le hacen un funeral a Black Widow. Fue como, se murió. Bueno. No se merece ni nuestro funeral. Hulk lanza un banco. Sí, se murió, sigamos. Y ya está. Pero el tema es que el funeral es una forma de mostrar que el luto de los personajes. Y el luto con Black Widow ya lo tuvieron en la mitad de la película. O sea, que dura dos segundos. Bueno, o sea, no había mucha gente para. Fue algo que iban a seguir buscando las gemas, ¿sí o no? Un luto me refiero al hecho de que vos ves a los personajes descargándose y mostrando cómo se siente el hecho de que se murió. ¿Se podría haber mostrado más? Sí, pero el tema es que la diferencia es que la mina muere a la mitad de la película y Tony es la cara del. O sea, por desgracia, Tony es la cara del. Dale, ¿qué les costaba hacer una escena de Nick Fury yendo a la tumba? Una guerra. Tú no solamente le das honores al último que lanzó la granada, vos le das honores a todos. No, y a ella se la pasan por el... ¿Ya sabes dónde? Porque Ah, sí, al final hay una escenita entre Hawkeye y Wanda hablando sobre ella. Pero sí, como para hacerte acordar. No sacrificándose, es como que fue algo que tenía que pasar, por ella conseguimos la gema, sigamos adelante, nadie se acuerda de ella, nada, o sea, lo único que le dedican es a Clint, al lado de Wanda, y Wanda acordándose era de Vision, más nada. Y Hulk, eso fue todo lo que tuvo Hulk tirando el tema, y Hulk tirando el tema de... Y ella diciendo que ellos eran la familia de ella, pero a los demás no, o sea... Hulk tiró la silla. Nada. Los personajes transmitieron igual que le frustró, o sea... No, Hulk... Because reasons y Clint. Espera. Nada que ver. Somos seis. A ver, ¿quién sufrió por la muerte de Black Widow? Ella. Yo. No, a mí. Mira, a mí. A mí me hizo que me guste. A mí me hizo que me guste mucho el personaje. No, porque por fin. No tiene motivación. Bueno, pero por fin me dieron algo. A ver, que se muera, boludo, que no exista más. No, o sea. Mira, el personaje fue una burla gran parte de las películas. Al personaje no lo desarrollan como para que al nosotros, el espectador. Totalmente. No lo que le pasó. Eso te estoy diciendo, sí. Es como que, sí, ella se tuvo que tirar porque ella no tenía familia. En cambio, Hawkeye sí tenía. Entonces, ella es la que se tiene que tirar. Bueno, de hecho, sí y no. De hecho,
una de las poquititas cosas que tiene establecida Black Widow es que la mina tiene tendencias a considerarse descartable por toda esa gilada de que tiene un pasado recontra turbio y oscuro. O sea, es una de las poquitas características constantes del personaje, fue la que hicieron también que se tirara, como que siempre se considera prescindible y menos que los demás, en especial que Clint. De hecho, lo poco que sabes de Black Widow generalmente es por las interacciones que tiene con Clint. O sea, Hawkeye. Es que lo que me dieron de ella fue su relación con Hulk, ponele, y cómo ella era la tía Natalia, cómo se llamaba con los pibes, y cómo más o menos estaba madurando, creciendo, queriendo tener una familia que no puede tener. Y bueno, renuncio a todo esto que más o menos podría llegar a crecer porque vos ya tenés una familia. A mí, no sé, esa escena me dio ganas de ver más de ella en su pasado o algo. Es que me gustaría ver más. Para que veas la próxima bueno, película en sí. Por eso, pero es como... Por ahí sea porque yo vi Ultron justo el día antes. Pero mirá que tan mal que está hecho el personaje que se tiene que morir después de aparecer en 200 películas para que te den ganas de ver otra cosa. Eso es un buen punto. Pero nefasto. O sea, lo que hace Black Widow en esa película, que es lo que yo considero el mayor factor de un héroe, es el sacrificio mismo. Ella se sacrifica, pierde todo lo que había creado durante esos 5 años de manejar todo el mundo, básicamente, por un bien mayor de los demás. Eso hace que el personaje sea más interesante. Pero, por primera vez. Por primera vez en tantos años. Eso es algo triste, pero es cierto. Para mí eso pasa así. El personaje dejó de tener... Pasó a importar un poco. Lo único que hacía en la película anterior era como... A la mano Hulk. Claro. No hizo nada más. Y me acuerdo que también medio la chipeaban con Steve al principio también en la otra. O sea, ella prácticamente coqueteaba con todo el mundo y ella era la Candy. En Iron Man 2 la chipearon con Tony. A ella la chipearon con Hawkeye. En Capitán América 2 la chipearon con Steve. Pero es porque son todos unos machitos. La chipearon con Hulk. Y nada, faltaba que la shippearan con Rocket, más o menos. Ojo, eso puede ser que es como... Es su forma de ser, así la criaron, es su trabajo de espía. No, no sabían qué hacer con el personaje. No tenía la más mínima idea, ya habían contratado a los caras. Y bueno, era como que cuando se sentaron a hacer el escrito, era, ¿a quiénes vamos a mandar por la gema del alma? A Iron Man no lo podemos matar. A Capitán América tampoco lo podemos matar. A Thor tampoco. A Hulk lo podrían haber matado. ¿A quiénes tenemos que matar que se quieran entre ellos? Tiene que ser ella o Hawkeye. Bueno, una de las cosas que yo había dicho con eso, que se los conté a ustedes, es una cosa que podrían haber hecho, que a mí se me ocurrió en ese momento durante la película, era que vaya Nebula con... ¿Con quién estaba Nebula? Con Gamora. War Machine. Claro, que vayan ellos dos y que hagan algo donde se junten las dos Gamoras con la... las dos Nebula con la Gamora de ese momento y podrían haber hecho, no sé, que tienen a una de las Nebulas y no sé, al final... El problema es que después no tenés a la Nebula que trae a Thanos. Pero podés tirar a la del futuro. No, Nebula no les dijo que se tenía que morir alguien porque ella no sabía, ella simplemente sabía. No, nadie sabía. No, la única la que sabía era Gamora. Nebula es el personaje más flojo en ese sentido porque ella tendría que haber tirado el dato ese de cómo se consigue la gema porque lo sabía. No, ella sabía. Ella sabía que Thanos había ido a Vormir con la hermana y que ella nunca volvió, que él volvió solo. Pero entonces ahí deja implícito que algo. Él la mató. No sabía que era por la gema. Ella simplemente supo que él la mató, pero no sabía que era por la gema. Bueno, pero ahí tenés una cuestión con Nebula, ponele. Pero no es un dato menor. Otro dato fue como que, che, vamos a separarnos todos y ahora que estoy solo con vos, máquina de guerra, te recuerdo que Thanos anda por acá, guiño guiño. Espero que no sea un problema, un poco tarde. Eso es cierto, ¿por qué viajan todos separados? Porque por había pocas partículas, Pim. Pero pueden viajar al pasado y las consiguen. ¡Que no! No lo pienses en los viajes. ¡Ah, perdón! Sí, cierto. Tengo que dejar de pensar en eso. Pero, igual me parece un logro que hayan estado tanto tiempo. ¿No se les había ocurrido ir a visitar a Pym primero? Porque si no, la película pierde stakes. Y sí. Claro, sí. Es lo que ya habíamos dicho. Es lo que dice Diego. No lo pienses.
Pero es que hay muchas cosas más divertidas para discutir en las cosas que pasan en esos viajes en el tiempo. ¿Por qué viajan en el tiempo? Bueno, cuando Loki se robó el Tesseract. Esa escena me hizo reír. Esa escena me hizo O reír. cuando el Capi le dice Hail Hydra a Crossbones, comiquísimo también. Haciendo el Eso fin fue. de Civil Es War. que creo que esas escenas que son buenas no te las pensás mucho porque son escenas geniales. Yo igual creo que una escena que me puso medio incómodo fue lo de el trasero de América. Ah, no, aguante, boludo. Fue como, ok. Es un gag. Ahora soy Me causó capitán. gracia porque posta, buen culo, Capitán América. Hay que hacerlo competir con Con el Spidey. trasero de la Capitana Nadie Marvel. duda con Holland. No, con Spidey, boludo. No, con Spidey. Ah, con Con Spidey, Holland claro. es Spidey. Esos son los dos culos de Marvel. América. Ah. Bueno, después lo otro fue como que empezó, se hicieron un montón de setup de. Bueno, ahora que no tenemos más a Capitán América, recuerden que ahora tenemos a Falcon. Y ahora tenemos a Tony, el nuevo Iron Man va a ser el Hombre Araña. Amen al Hombre Araña porque Tony amaba al Hombre Araña. Ámelo. Igual a mí se me hace que Peter no va a ser el nuevo Iron Man. No, no. No hasta dentro de Nah. muchas películas, por lo menos. Yo creo que el nuevo Iron Man va a ser Reed Richards. ¿Quién qué? Reed Richards. Ah. No, Richard. bueno, o sea, depende. O sea, ¿quién? O sea, porque Iron Man es Ah, la eso es lo cara. que estábamos hablando la vez pasada, Claro, ¿no? o sea, Reed Richards. Primero, Mr. Fantástico. No, nunca va a tener la misma popularidad que Iron Man. Pero por ahí puede cumplir el mismo rol. ¡Ojo, Igual, igual ojo! Iron Man no tenía mucha popularidad cuando empezó Claro, tampoco. el tema es Ya. cómo lo presentás y cómo lo vendés. Los cuatro fantásticos en lo que era la primera etapa de los cómics de la historia de Marvel eran más grandes que Jesús, por decirlo de alguna forma. Los más importantes. Eran absurdamente importantes, eran súper famosos los cuatro fantásticos. Después cayó la fama de los cuatro fantásticos, pero eran muy, muy importantes. No me sorprendería que traten de revivirlos, porque trataron ya dos veces. Yo no creo que los cuatro fantásticos puedan alcanzar el tier de fama de Iron Man por el hecho de que es como Aquaman. Tienen como un tinte oscuro en su pasado que se va a hacer complicada. No digo que no se Bueno, pueda, pero pero se va a Aquaman hacer es muy un difícil. tesla Claro. O sea, como que cometieron ciertos errores en su pasado que va a hacer que sea difícil. No es imposible, pero lo va a hacer muy difícil. Pero bueno. verde. Y bueno, igual no hay planes todavía de que hagan una película de los Cuatro Fantásticos, por lo que se No, ve, así en que el line-up próximo no sale. Son No, rumores. igual ya tienen los derechos, ¿no? Para Sí, sí, hacer sí. algo. Sí, los Y van a también. agregar, dijeron, pero no se sabe cuándo. Y también a los X-Men. Sí. Y a Deadpool y, bueno, ¿qué O más? sea, quiere decir que puede llegar a aparecer Galactus en el Sí, próxima. de hecho, yo pienso que uno de los villanos grandes de la próxima saga va a ser Galactus. Es que sí. No. Va, Hay que igual. meter a Silver Surfer, hay que meter a Sí. Warlock. Bueno, igual, bueno, Adam Warlock está seteado. De hecho, fue un accidente setear a Adam Warlock porque James Gunn lo puso como un guiño de, ah, conozco a este personaje. Y fue como, ah, no tenemos los derechos. No puse a la gente completa del personaje. Y después lo recuperaron. Pero, porque es Adam Warlock, que lo pueden usar. Después Galactus. Bueno, ahora, la única película que van a tener ahora que es como que, oh, que me llama la atención es Eternals. Que Diego, ilumíname, ¿qué carajo? ¿Qué onda Eternals? Esa es la que Angelina Es un Jolie cómic tiene muy raro. chequeada, ¿verdad? ¿Qué sabes, Porque no Diego, de ves un Eternals? solo superhéroe conocido en ese cómic. Es una historia aparte. Bueno, como Después te la Endgame. presto. Sí, va a ser No sabía. algo así como Sí, el. por lo poco que leí, Angelina va a ser Cersei, que ¿Cersei? sí se llama así el personaje, y tiene cualquier cantidad de tiempo viviendo en la Tierra, O conoce un sea, montón de yo lo leí gente. y fue como, ah, che, esta historia está buena. Y me olvidé después. Sí, pero hasta ahí, o sea, no sé cuál sería el punto. ¿Podemos hablar de lo que si van a aplicar lo de los Skrulls? ¿O Sí, no? lo van a aplicar, creo yo. ¿Cómo Perdón, van a hay un hacer en qué comentario momento? que dice que tendría que aparecer Nova. Y con el tema de Nova. la destrucción de Xandar, que aparezca Nova estaría bueno. El personaje de Nova. No sé. Ah, para cómo el Nova Corps ya aparece, de hecho. Ya aparecieron los Nova. Maki, Decime. te rompiste. ¿Ahí estoy de vuelta? No, no, entré y salí. Maki se fue. Ah, ahí Ahí volvió. volvió. Listo. Pero bueno, sí. Diego, habla de los Skrulls. ¿Es posible de que
las incorporen como, no, como, ¿por qué? Como una amenaza, no, no lo siento. ¿Por qué? No sé, no me, no, no. Eso es racista. Sí, es racista. ¿Por Capitana Marvel? No, no, ¿sabes qué? Preferiría que apuntaran a Secret Invasion. Pero sé que son ellos. No, 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 es Secret Invasion no, Secret Wars. Ah, bueno, sí. Eso me parecía mucho más. ¿Pero no tendría que se tapear X-Men? Va, técnicamente no, pero... No, si tapean lo que se les canta el culo. en estos últimos. ¿Pero qué están se topeando ahorita? Porque lo que viene ahorita es Spider-Man. El día que volvieron a Zona Cero están se tapeando personajes. Los personajes que tenés ahora para futuro son... Capitana Marvel. Sí, pero que esta fase no tiene una película. No, no, las películas que de esta fase van a ser Black Panther 2, Doctor Strange 2, Guardianes 3, Black Widow y Eternals. Eso es lo que se sabe. Guardianes 3 la pusieron para el 2021. Guardianes 3, no te olvides que la tuvieron que mover por el tema cuando echaron a Gam y lo volvieron a meter adentro. Ah, bueno, y que ahora Thor es parte de los Guardianes, muy importante de la película. Sí. Igual me gustaría saber qué van a hacer durante el tiempo de las series que van a hacer. Porque, o sea, ya creo que se anunció Falcon y Bucky. Sí. Para Disney Plus. Pero va a haber otras series, imagino. ¿La de Loki? Sí, una de Loki y otra de WandaVision. En los 50. Ah, pero qué verga. Que va a ser animada. Ah, animada puede ser divertido, pero... La de WandaVision. La de WandaVision puede que esté muy buena. Que va a estar ambientada en los 50, no sabemos por qué. Porque los poderes de Wanda... Porque los poderes... Lo que tiene Wanda es que los poderes son tan poco específicos que es como... Puede pasar. ¿Y qué hacen tus poderes, Wanda? No sé, pero seguramente harán interesante la trama de alguna forma. A Wanda le dieron poderes psíquicos y poderes de cinéticos, o sea que puede controlar cosas. Sí, pero o sea, todos sabemos que Scarlet Witch tiene toda esa gilada de que puede guardiar... Scarlet Witch es re OP. Es re OP en los cómics. En los cómics estuvo un día malo y rebutió la realidad. Sí, mató a todos los mutantes. Sí. O sea, sí, es absurdamente poderosa Scarlet Witch. Porque parece más plot de película y lo que le dieron fue una serie. No digo que vaya a hacer eso en la serie, pero o sea, es muy factible de que si la serie está en continuidad y no es un what if, que seguramente lo que genere que ellos estén en los 50 es o un elemento de algún villano, o ella tratando de revivir a Vision, alguna girada así, o los poderes de ella en algún momento antes de Infinity War. O algo así. Para mí. Tampoco es que me emocione tanto especular sobre una serie de Wanda. Claro. Wanda, pero no me parece. Sin ofender a Wanda, que casi mata a Thanos ella sola. Todo bien con Wanda a nivel power level, pero como a nivel personaje no me ofrece nada todavía. Estaría bueno que la serie arregle ¿Y de eso. ¿De quién es la culpa? De Marvel. De Marvel, que escribe mal a las mujeres. No digo que no, pero eso no cambia. Igual ese también es un problema de que no existen los X-Men. Claro, también. Es que no tiene un ambiente en donde hacerla crecer. De hecho el core del personaje de Wanda no es rebelarse contra el Magneto. En parte sí. Pero esta Wanda no tiene nada que ver con Magneto. En parte, están relimitados. Tienen que inventar, entonces. En parte, o sea, el hecho de que Wanda, el rebote de ser miembro de la Hermandad Mutante. Después se vuelve un Avenger, después vuelve con Magneto, después manda todo al carajo, claro. Mata a varios Avengers, eso es lo que tiene. Claro. Pues esa es la complejidad del personaje. Los cómics no lo pueden tener, no lo pueden conseguir. El conflicto de ella pues, entre es con Coso, con Magneto. Claro. Che, Mauro, acá te dejaron una pregunta, un comentario que prometí que te lo iba a comentar en el video de... Dice, Maki, sigo molesto porque en el top de villanos no incluyeron a Crossbones ni al Dr. Mengeche. Sinceramente, a mí me gustaron ver a los Avengers enfrentándose. Me gustaría ver a los Avengers enfrentándose a Kang, el Conquistador, y en un macro evento contra Onslaught. ¡Miren! ¡Ay, Orion nos está siguiendo! Pero el Dr. Mengeche no es villano técnicamente. Y no, es como que fuese tapeado y llegó a la nada. Claro. Crossbones fue discutible, fue la nada. Sí, o sea, si sacan una segunda de Hulk, sí, me imagino que sí va a ser villano, pero no creo que pase.
Y de Kang, ¿alguien sabe algo de Kang el Conquistador? Yo sé muy poquito del personaje. Sé lo que es, viene. Es un viajero del tiempo. Sí, sé que viene. Que dice que la realidad de su futuro es condenada porque por el pasado. Entonces él quiere viajar al pasado y poner las cosas para mejorar el futuro. Y los Avengers le dicen, chupala. ¿Tiempo? Puede ser. Voy a decir que... O sea... Una máquina del tiempo que fue destruida por Thanos y luego reconstruyeron mágicamente. Es que tienen el poder para hacer eso. Pueden hacer una máquina del tiempo. ¡Miren! ¡Aioria nos está siguiendo! Tienen que encontrar una forma rápida. Por eso voy a mencionar algo que me gusta mucho, que es la serie animada de los 90 de X-Men, que está Bishop, que es el viajero del tiempo, que él viaja por fuera del tiempo con el aparatito. ¿Se llama Bishop? Sí. Sí. Bishop. Es el... Bishop. Es un chiste interno. Uy, interno. Maki, ahí te están diciendo que Kang está... No, con Richards. ¿Con Reed Richards? Uh-huh. Entonces puede ser... O sea, cuando introduzcan los Cuatro Fantásticos, tranquilamente podría ser una forma de... Maki. De hacer que se echamos. ¿Te das cuenta que vamos a tener que jugar eso en vivo para explicar el chiste de Bishop ahora? ¿Cómo? Sí. Hey. Las múltiples cámaras. Bueno, Diego, estabas hablando de la serie de los 90. Que es la mejor serie de todas. Fin. La mejor serie de los X-Men. El episodio del viaje en el tiempo de Bishop es, creo que es, eso para mí es una buena trama con viaje en el tiempo. Y lo hace mejor que esta película. No quería volver al tema del viaje en el tiempo, pero cómo funciona el viaje en el tiempo en esa película es que los protagonistas no son dueños de la máquina del tiempo, sino que es un tercero. Y eso hace que funcione, por ejemplo, en esa serie. Y no en esta película de Avengers de mierda. No, no es cierto, me gusta esta película. ¿Por qué? Maki, ¿por qué odias Endgame, Maki? Decime. Porque mataron al Tony. Es una buena razón, de hecho. Perdón, sí, volví al tema. Volví al tema. La mía. Quiero volver al tema de los viajes en el tiempo, de qué nos gustaron, de las cosas que hicieron. Yo la parte que mejor la pasé fue cuando Tony se encontró con el padre y todo eso que hicieron ahí. Fue lindo. Nada más. Todo bien. Totalmente necesario. De hecho, él le da como el último empujoncito al me tengo que sacrificar. Claro, fue la última bandera, el último flag que le faltaba y listo, ya está. Jeje, hice. El último flag. El último clavo, el ataúd ya a esta altura más o menos. Sí, además de que le confirmó de que él lo quería, el padre. Porque él siempre decía que papá no lo quería, bla, 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 bla. Es que sí, ya no le quedó nada que cerrar y listo. Hasta era lo último. Ah, mi pequeño Tony. Mejor personaje de Avengers. Igual lo que estuvo bueno es como que cada grupito visitó una era diferente. De vuelta, bueno, esta idea de que es también otra forma de celebrarlo a los viajeros en el tiempo. Pero de hecho, la mejor para mí también fue. Así en fanservice fue la parte que fueron a Avengers. O sea, en la escena de Avengers. Sí, ¿qué dice? Pero mirá, boludo, ¿cómo lo sospecharon que eran malos? Mirá la cara de malo. Excelente, boludo. Sí, tiene una cara de malo que no van más. De cómo lo sospechaban antes que eran que los agentes de Hydra, la gente de Hydra cuando eran villanos. Y bueno. Que Raccoon les dice, tipo, che, dale, pero ¿cómo no se dieron cuenta? No era Raccoon. Ant-Man decían, dale, ¿cómo no te das cuenta que son malos? Mirá la cara que tienen, le dice. Me gustó que eso, lo de la escena del Hail Hydra, porque hace referencia al cómic que fue un re escándalo. ¿Fallen Kingdom? Fue un meme eso. Sí, fue un meme también. Que fue un meme también, o sea, que el Capitán América diga Hail Hydra fue como... Eso fue excelente. Aguas Calientes dice que Maki odia Endgame porque no usaron el viaje en el tiempo para ver a Perón. Y Regulus le pregunta si Perón tenía una gema del infinito. No, porque no podía ponerse el guante. No, sabes que no tiene manos, pero... Agua, la puta madre. Por eso le cortaron las manos. Claro, para que no tuviera el poder máximo. Sí, claro, si le cortaron las manos a Thanos, ¿cómo usa las gemas? Le cortaban las manos a bebé Thanos, boludo. Eran los peores.
Puede ser. Después, no sé si... algo que disfruté mucho fue que Thanos la haya puesto sobre la mesa sin tener la gema ni nada. Y con esa cosa enorme que tenía para pelear, que no sé ni qué era ni de qué estaba hecho, pero que rompió todo. La como esa doble capi. Y tiene que ser Vibranium si hizo mierda el escudo del Capi. No necesariamente, porque... pero es muy factible. Porque considerando que el Vibranium viene del espacio. A mí me encantó como el tipo bajó, llegó, mandó a la otra a buscar el guante y se quedó sentado esperando. Sí. ¿Qué va a hacer? Espera, todo boludo ya van a venir. Se no voy a hacer nada. Vendrá, ¿por qué? Se le queda mirando así como que este desgraciado maldito, lo odio, así como que fue muy buena esa parte, a mí me gustó mucho. Ah, voy a sacar algo a acotación que dijo... El doctor agarra y activa los poderes y le sale una trenza en la barba y se peina y fue buenísimo. Algo que dijo Mauro el otro día es que usaron la camioneta, pero no nombraron al dueño. Ah, el chabón de Ant-Man. Sí. ¿Cómo se llama? Luis. Luis, sí. ¡Es verdad! Ni siquiera un guiño, nada. No le pagaron el bolo, no, nada. creo que... Ah, boludo, ahora me hiciste pensar en eso. De hecho, mi teoría era que lo sacaba Luis a Scott. No una rata. O que por lo menos hubiese aparecido y que le explique la situación de los últimos 5 años de la familia. En un flash rápido, sí. Ah, eso es contándole. ¿Podemos hablar de si Gamora, la que vino del pasado, se desapareció? No lo sabemos. Solamente podemos especular. Exacto. Va a depender de lo que quiera James Gunn. Claro, va a ser lo que ellos quieran. Yo creo que ella desapareció. Creo. Yo creo que va a ser parte de del plot de... De la siguiente película, fin. Ya está. Es que lo que le queda a Peter Quill por crecer, entre comillas, es ahora lidiar con todo el asunto de Gamora y seguir con su vida. Claro, el tema va a ser qué va a pasar con ellos dos y si la Gamora que queda no va a tener los recuerdos de su relación, si se perdió todo eso. No, el amor siempre está. No, porque la Gamora que estaba es la que vino de 2014 que todavía no conocía a los guardianes. Claro, sí, por eso, pero ¿qué va a pasar con eso? Ese va a ser el problema, porque si la única creo Gamora... Creo que ser... la pregunta es dónde... No sabemos. ¿Dónde quedan? No te dicen. Va a empezar la siguiente película, ya van a estar agarrado de la mano en una playa. Chasca los dedos. Y después se levanta y no tiene piernas. ¿Por qué? Che, tengo una pregunta. Thanos, ¿podría revivir? ¿Cómo? Espera, de hecho eso es algo que vos habías dicho en tu video y no lo tocamos acá. El hecho de tu solución de desapareció Thanos. Claro, pero okay. Desapareció Thanos del pasado. Claro, o sea, cuando muere Thanos, en teoría se tiene que abrir una línea de tiempo nueva. Pero la cuestión que yo ponía era que no es que Thanos muere, sino que Tony Stark lo manda al pasado y lo hace vivir en un loop eterno. Lo mismo que hacen con Dormammu en el final de Doctor Strange 1. Me parece muy rebuscado. Exacto. Gracias. Demasiado. Claro, pero es que... O sea, la única forma de que todos se mantengan en orden es que cuando Thanos desaparece... Aparte, no necesitaría las 6 gemas, solo la del tiempo. Al que vio la película básicamente se lo explicaron diciéndole, mirá, el Thanos del pasado murió, no tiene cabeza, y el Thanos del pasado... Pip, se hizo polvito. Claro, bueno, pero ese desapareció, entonces desapareció un Thanos en el pasado. Que claro. No estaría en el futuro. Sí. No, porque la película establece que el tiempo en realidad no se cambia y no piensen en eso, por favor. O sea, no, en esta línea no pasó nada, pero en otra hay una línea temporal en donde Thanos nunca chasca los dedos ni desaparece nada. Claro. Exacto, es como la vida. O sea, tu línea temporal no afectabas o creabas otra línea temporal. La moraleja, chicos, es que no tienen que hacer chanchadas con el tiempo, porque se rompe todo y la gente empieza a decir, no, pero si ves, no. Yo creo que la película deja entre líneas diciéndote, hay millones de líneas temporales, bueno, muchacho, acá. Claro, claro, es que eso es lo que en teoría, no, lo que te vende la película es que hay una sola línea. Hay que proteger esa. Hacen otra, ahí quedan, digamos. No sé, no toma posición la película sobre eso en el momento. Y no les importa tampoco. La película es como que te dice todo el tiempo, no te preocupes.
Está todo sí, bien. Sí, sí. Fruta. Lo que importa es lo que tapo, va. No. Claro. Lo que importa es ver cómo se cagan a trompadas al final. Pero es que es eso. Sí, valió la pena. No, diferente eso. No, no, ya vamos a hablar de emoción. Espera, demos vuelta al argumento. ¿Qué prefieren? ¿Que la película hubiese sido totalmente perfecta científicamente sobre los viajes en el tiempo, con personajes súper fuertes, con un montón de cosas y que no hubiese pelea? ¿Por qué no habría pelea? ¿Quién es que te lo explique, que te lo expliquen todo científicamente? Es que no te dejen tantos huecos en tantas cosas, o sea. Pero es que pero si eso no es inherente a los viajes en el tiempo casi. Claro, es difícil hacerlo. O sea, si realmente hubiese una teoría sobre viajes en el tiempo y que fuese coherente, ya estaríamos viajando en el tiempo. O sea, no estaríamos haciendo películas sobre viajes en el tiempo. Por ahí lo estamos. Es como no lo sabemos. Oh, wow. El tema de ¿qué es lo que hace un vampiro un vampiro? Y uno dice que toca el sol y se prende fuego, que toma sangre. No, o sea, esas son reglas como que establecemos entre que todos pensamos, pero en realidad es las reglas que dominan al bicho es lo que el que escribe quiera que sea. Lo mismo con esto. Claro. Las reglas son las que le imponen lo que escribió. Claro. Ay. Nada, nada, claro. Se tomaron el trabajo de decir, ¿viste Volver al Futuro? ¿Viste todo esto? ¿Audiencia promedio? Es todo bullshit, no te preocupes. Sí, igual yo entiendo lo que me decís, pero si tus reglas son porque yo lo digo, me dejas con un poco de ganas. Pero igual está pero te dicen porque yo lo digo y te digo, pero también te muestro esta pelea. Mirá. Claro, claro. ¿Quieres una explicación de viajes en el tiempo? Pero si tú una fórmula una matemática. ¡Pelea del todo! O sea. Claro, o sea, le dejás de dar bola a hacer cosas, a esas cosas cuando está lo que dije al principio, o sea, le dejás de dar bola a esas cosas en la pelea, pero es el bichito que te pica. No, a mí no me importa, te voy a decir la verdad, a mí no me importó en lo más mínimo. ¿A vos no te gustan las películas de superhéroes? No, las re disfruté, las últimas que vengo viendo las vengo re disfrutando, pero te digo sí, que... Sí, cuando mejoraron un montón en la cuestión de guión... Sí, obvio, porque es inremable. Hay cosas de superhéroes que son inremables y estoy totalmente fascinado de cómo hacen remar frente a una pantalla a los superhéroes. O sea, un superhéroe es una cosa que funciona en el mundo del cómic, pero en la realidad es ridícula. Esa es la magia de la. Y vos la ves en Los Vengadores o en las últimas películas que más o menos ya estaba más todo encaminado y te la crees y decís, sí, dale, vamos. Sí. ¿Vos te lo creíste en Escuadrón Suicida? No, bueno. Escuadrón Suicida para mí es una película que es tan mala que es buena. No me dijiste eso, hijo de puta, una vez. ¿Sabes qué? Lo tuve que cambiar, porque si no me iban a seguir molestando. porque si lo seguía diciendo, me iba a seguir molestando con eso del resto de mi vida. Y seguro me moría, me ponían en la lápida, le gustó Escuadrón Suicida y me iban a poner ahí abajo. Era lo más probable. Pero a mí, o sea, mi problema es, por ejemplo, esa pregunta, ¿qué hace un vampiro un vampiro? Las reglas las pone el escritor o el autor, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. El problema con Avengers es que, ok, somos Avengers, las reglas las ponemos, estas son las reglas, bueno, también las contradecimos. Y eso para mí, eso es un problema de narración. En realidad, el único punto raro. ¿Pero qué regla contradijeron? Es que al final con el Capitán América, pecho frío, hijo de puta. Pero pecho frío, hijo de puta. Sí, bien fuerte, creo. Ponele, sí, contradijeron la de Capitán América. ¿Cuál otra es tan heavy? La de Capitán América te la creo. Thanos. ¿Cómo? La del viaje de la nave de Thanos, por ahí. La del viaje de la nave de Thanos. Ok. Ah, sí. ¿Qué les parece creo que... Capitán América... Pechó y se fue al pasado y tuvo una vida en vez de quedarse peleando. Que le chupó todo un huevo toda la línea de tiempo. Mi pregunta es, ¿el Capi del pasado no hace nada en su línea de tiempo? Aparte de existir. ¿No salvaría a los padres de Tony? Y no. ¿No iría a buscarlo a Bucky? No, se queda bailando ahí. No, claramente no, porque... A ver, es el capitán. Sabe que si toca algo lo rompe y no se va a permitir hacer eso. Pero su moral es absurdamente gigante. Justamente. Esa moral va a evitar que toque eso que no tiene que tocar, porque si no se rompe todo.
Pero bien que a Peggy la tocó. No quería decir eso. Pero, o sea, Peggy no tendría a su otro matrimonio y no tendría a su nieta, que es Sharon Carter. Pero, ¿qué pasaría si Peggy en realidad nunca estuvo casada con otro, sino con este Capitán América, y que él se cambió el nombre? Claro, o sea, no tiene sentido, pero para mí es lo que pasó. Igual está establecido en Agent Carter quién es el chabón con quien se casó, lo tuvo que googlear. Sí, pero te dicen el nombre, pero no te lo muestran. Sí, te lo muestran en la serie. ¿En la serie? En la serie de Agent Carter te lo muestran quién es el chabón, que es el chabón que salvó Capitán bueno, América. Bueno, pero vos qué sabés si el tipo muere y luego Steve llega y lo reemplaza y toma su identidad, o sea... Sure. No, muy rebuscado, pero bueno. Es una película de superhéroes, según lo que ustedes me están explicando a mí antes, entonces las cosas incoherentes tienen sentido en las películas que está. Así que, ¿por qué? ¿Por qué no? Te la dio vuelta, ¿eh? Yo ya me mareé. ¡Qué trucazo! Fue buena, fue buena. ¿Se la concedes? Sí, no sé, ya está. No seas un patriarcado. Pero no es el patriarcado discutir un punto. Igual puede ser otra línea de tiempo, ya fue. Igual está establecido que creo que el universo es... ¿En qué universo pasa el cine, el mundo cinematográfico de Marvel, el MCU? ¿Qué tierra es? ¿Qué tierra es? Creo que es... hoy lo había leído, es... 199.999. Claro. Le dan ese número. Sí. Y ahí puedes hacer lo que quieras. Porque el hecho de meterlo en el universo donde existen otros mundos... Mirá cómo empezamos de Diego bardeando en un video de 25 minutos hasta Diego ahora admitiendo... No, admito nada. Admito que la película tiene un montón de problemas. Se llama Character Development, Diego. Diego empezó siendo una persona cuando empezó esto y ahora es otra. ¿Cómo está? Es un buen personaje, entonces. Sí, claro. Sos el Thor de PBZ, bueno. Está muy bien. Pero bueno, no sé, Javi, guiala. Digo, ¿vos tenés algún bullet point, algo? A mí ya no me queda nada. Creo que yo... De todos los puntos importantes, hablamos de lo que no nos gustó, de lo que nos gustó. No sé qué más. Creo que hablamos. Lo único que sumaría es mi sensación de incomodidad durante el principio de la película, donde todo iba a los pedos. Después, espera, mientras veía pasar las cosas, decía: la puta madre, quedan 2 horas y media de película y se está terminando. Te hago un paréntesis, Javi, mirate Capitana Marvel, que es totalmente lo contrario. Tenés 45 minutos donde no pasa nada y después empieza. Palo y palo. Sí, bueno, ahora estoy esperando que... De hecho, ¿no íbamos a hablar de Marvel? ¿Y quedó en la nada? Dijimos que... Hacemos acordar que hablemos de esto y terminamos hablando ahí en ese mismo momento. Ok. Sí, salió en un momento lo de Capitana Marvel. En la película. Claro, hablamos ya en el contexto de la película. Pero... O sea, lo que hablamos era en ese momento. Sí, querés podemos decir un par de palabras de la película de Capitana Marvel. Yo no la vi. La quiero ver ahora cuando la pueda descargar, porque no pude ir al cine. Mañana solo digo. Chiruro. Pero... No sé, no... Por eso no sé más bueno, que decir. Bueno, estamos todos de acuerdo de que la película fue muy buena y que lo único que se le puede criticar son los viajes en el tiempo, que es parte del chiste, así que no importa. Sí. No sé si es una crítica tampoco, o sea, no creo que genere nada que rompa la película. No, si a alguien le hace ruido es eso y ni siquiera importa, eso. Claro. O sea, podemos decir que la película es tan buena a pesar de sus errores. Es como que Argentina gane un mundial ganando la final 3-2 y que alguien se esté quejando de que tal defensor jugó mal, o sea. Si jugó para el orto, jugó para el orto, amigo. ¡Ese defensor! Un pecho frío. El gol con la mano del Diego. Es como quejarse gol con la mano del Diego. No, pero metió gol con la mano. Y bueno, sí, no importa. El referee no lo vio, es suficiente. Sí, es como quejarse de algo que está en el fondo, sí, hace un poco, pero ya está, la historia de los Vengadores se contó y la verdad es que desde la 1 hasta ahora, pasando por Ultron, que para mí fue un fracaso. Para mí, fue, para grabar Ultron fueron todos sin ganas, se levantaron una mañana, la grabaron,
y volvieron a la casa, boludo. Ahora recordé una cosa más que me molestó en la película. Sé que quizás sea una cosa mínima, pero para mí es muy importante. Es que no hubo un cartel al final que diga en memoria de Stan Lee. A mí me molestó porque en Capitana Marvel, al comienzo, está el Marvel con Stan Lee. Claro, o sea, con todas las caras de Stan Lee, con todas las apariciones. Una cosa. Y no está en esta, o sea, dale, ya tenían hecho el render, ¿por qué no lo pasé? Ustedes no, pero en esta la intro de Marvel es igual, pero los personajes que habían desaparecido en Infinity War no aparecen, aparece solamente el fondo. ¿Lo habían notado eso? No, pero Mauro se está escuchando como que viajó en el tiempo. No, Mauro se metió dentro de la frazada, está a punto de dormir, me parece. Más o menos. ¿Y qué onda? ¿Qué les pareció el cameo de Stan Lee en esta película? Estuvo cute. Muy bien. Sí. Es un cameo de Stan Lee. Claro, es como todos los cameos de Stan Lee. Además, es el último. Es el último, ¿no? Sí. Mira, sí, espera, si alguien vio Capitana Marvel, o sea, ¿cómo hicieron joven a Nick Fury? ¿Cómo hicieron a Nick Fury joven, boludo? Pueden hacer un Stan Lee 3D y hacerlo actuar de acá hasta que... Sí, los chavales dijeron que lo iban a... Como una cuestión de respeto y bla, bla, bla. No sé a ver si lo hacen, pero... ¿Dijeron que lo iban a revivir por una cuestión de respeto y eso? Dijeron que iban a respetar el hecho de que su último cameo era su último cameo. O sea, que era ojalá. Bueno, pero igual... yo no tengo ningún problema con que los actores revivan digitalmente, ¿eh? No, yo sí. No me parece... No me parece... Claro, o sea, ¿cuál es la gracia de que... reviva el actor así en forma digital? Que puedes hacer lo que quieras, si tenés muchas libertades para hacerlo. Pero puedes hacerlo, pero lo puedes hacer quedar muy para el orto. Y pero ya lo han hecho en Star Wars. En Star Wars, sí, hasta ahora los pocos ejemplos que hubo funcionaron perfecto. Mira, Diego, algún día vas a decir, che, qué bien ese actor, ¿quién es? Y cuando vayas a buscar va a ser un algo digital y te vas a caer de culo. La imagen de una cara de un tipo que murió en 1932. A ver, o sea, ya están haciendo Disney, ya está haciendo live action con el Rey León o Dumbo y es todo CGI y vos te comés que es real. No veo por qué no harían eso con un actor. No, lo de Samuel Jackson en Capitana Marvel. Yo no sabía que lo habían hecho así. Yo pensé que era un actor. Está Nick Fury de joven y al comienzo decís, che, es un doble. No es un doble. Momento. Mirá. Bueno, al Capi cuando lo hicieron viejo también lo mismo. También. Ah, ¿sí? Está muy bien hecho. Sí, muy bien hecho. En Star Wars. En Star Wars hicieron un personaje de cero que estaba muerto, que era Tarkin. Sí, la versión actual. Y a Leia joven también. No, Leia se hizo reconstruyendo con pedazos que ya había grabado. Peter Cushing, ¿no es el...? Sí, Peter Cushing. Agus, habla de Rogue One, que la hacen joven. Que la muestran de joven a ella, como se ve. Sí, pero lo que muestran al final de la película, si vos... La escena que está ella al final. Sí. No, esa escena se hizo con pedazos, con un pedazo que ya estaba grabado sobrante de otra época y lo retocaron digitalmente un poquitito arriba y salió así. ¿Un poquitito? No, pues no, o sea, remasterizaron el original, digamos, y la toma original y quedó esa. Ah. No la reconstruyeron, pero le pidieron permiso igual para poner eso que era del año de los Jetta, no saben en qué cajón estaba. Bueno, lo importante es que Disney dentro de poco va a venir, va a decir, che, te compro tu cara, toma. Sí, yo creo que ya Brad Pitt debe estar sentado discutiendo con sus abogados cómo mierda hacen eso, boludo. Ah, Disney. Tan mágico. Monopolio muy mágico. O que le compren la cara. Que le compren la cara a Iron Man, digamos, y lo reviven acá en 5 años. Lo reviven. Es como los chavones claramente tienen la base de eso, porque a Robbie Downey Jr. lo han rejuvenecido. Obvio, deben tener escaneado hasta el culo el chabón, ¿no? Sí. Bueno, de hecho. He sacado un scan del culo. Tienen escaneada las caras de todos, porque Disney tiene un contrato con una empresa de juguetes que se llama Hasbro. Y Hasbro, los juguetes de coleccionistas, los hace con escaneo 3D. ¿Qué les pasa a Disney? De los actores, de todos los actores, de todo. No, además de que dejaron establecido que Tony grababa con los cascos y pueden hacer que él tenía grabaciones hechas ya, cosas que... Claro, puede haber grabaciones de acá hasta
La última película. Che, acabo de darme cuenta que hay alguien en el chat mencionó, vi el nombre de Sora, Riku, que son los personajes de Kingdom Hearts. Quiere decir que van a aparecer personajes de Marvel en Kingdom Hearts. Ojalá. ¿Cuándo el zorro aparece en Los Vengadores? Mato por verlo a Pluto, boludo. No, qué flash, o sea... No, cada vez que pienso todas las franquicias que compra Disney es como... No, no, es muy fuerte, boludo. Da miedo. Da mucho miedo. O sea, podés poner en una película, no sé, Toy Story... Sí. ¿Y ustedes que pensaron que las Tortugas Ninja conociendo a los Power Rangers era un crossover, No, posta, es eso. Se viene algo superior. Se viene algo... Es muy fuerte. Bueno, chicos, ¿estamos? ¿Quedó algo entero? Sí. ¿Qué digo? Sí, una lista acá que tengo de Diego de los viajes en el tiempo. Podría... No, a mí me gustó mucho el detallito de que colocaron al chico de la Iron Man 3 en el funeral. Bueno, todos dicen de que va a terminar siendo Iron Lad. Eso sí no sé, pero lo que sí sé es que salí de la película diciendo ¿quién carajos es este chico? Y luego buscando que era el chico de Iron Man 3 y me gustó el detalle. Todo... Recordaron la mejor película de Marvel. Quote. ¡Cállate! Eso no es cierto, cállate. Vas a tener que hacer tu video, Maki. Ah, la puta madre. Ah, hablando de eso, el otro día en una conversación en la que estaba Diego y August, que tuvieron sobre una película, que era Summer Wars. Maki vas a tener que explicarles a ellos con un video de por qué Summer Wars no es una copia de Digimon, la película. Ah, lo puedo explicar ahora. Quiero responderle a ese decir Darius que acaba de escribir en el chat de por qué limitar a Maki, porque Maki dice que Iron Man 3 es una buena película. Y no lo es. No digo que es una buena película, digo que es la mejor película de Iron Man, inclusive. ¡No! ¡Ah, Dios! ¡Ay, mi edad! ¿Por qué nos lastimas así, Maki? Aparte del PTSD que tiene Tony bildeando desde Avengers. Que prácticamente era la película que precedía, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué dices que es la mejor película? No lo entiendo. No digo que... O sea, es mi película favorita de Marvel. No sé si es mi favorita, son las que más me gusta. O sea, me gustan de las películas clásicas así de Marvel, de los personajes más mainstream. Es esa, Iron Man es la que más me gusta. Después, los Guardianes me gustan mucho más. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y lo vas a ver en un próximo video, Tony? Algún día. ¿Por qué Iron Man 3 funciona? Ya saben, no. tienen que donar plata. Claro, no. No puedes poner por qué Iron Man 3 es basura, porque sería como... Tenés que hacerlo al revés. Claro. ¿Por qué Iron Man 3 es la mejor película? Maki, ¿qué cosa dices que no se parece a Digimon? Summer Wars es una película que es igual a... Es Or War Game de Digimon, exactamente igual. Y entonces ellos tuvieron una discusión que me lo mostraron de que uno decía que era una copia. Kai dijo que tenía que explicarlo. Lo que pasa es que Mamoru Hosoda, el director de la película, lo que dijo fue, che, Toei, tengo esta película re piola, este concepto, tengo esta concept art, toda la girada. Y Toei dijo, perfecto. Pero vos hiciste ese corto Digimon hace un tiempo, ¿sí? Bueno, ahora hace que sea una película de Digimon, si no, no te ponemos la platita. Como, oh, entonces lo que originalmente iba a ser Summer Wars se terminó convirtiendo en Our War Game. Pasaron muchos años y después el chabón pudo hacer el proyecto como él quería. Sí, como pasan muchas veces en el mundo. Igual tengo entendido, es más, creo que vos me dijiste que Mamoru Hosoda como que iba contando la misma historia una y otra vez. Y sí, tiene como esa cosa media repetitiva. Sí, ya le quedó el... Por lo menos en 3 o 4 películas lo hizo. No sé, a mí me falta ver la de Wolf Kids, creo que es, y el niño y la bestia, creo que son. Sí, pero él hizo la del conejo también, ¿no? ¿No había hecho la de un pibe que está con un oso, no era de él? ¿No? El niño y Beast and the Boy. Esa película es horrible. Beast and the Boy, espera, déjalo, busco. Sí, yo la vi. Me parece es que... Es muy similar la historia.
bloque temporal. Sí, claramente está en un bloque temporal. Pero el niño de la bestia es muy similar a Summer Wars. En otro contexto, pero no es lo mismo. El problema que tuve con El Chico y la Bestia es que sentí que la película me vendía algo tipo en un mundo mágico así repiola, y después de la mitad de la película es como todo re humano. Fue sí, como... no, a mí me aburrió la última parte cuando van a... Porque al final es la fuerza de todas. A Tokio. Sí. A pelear con el bicho ese. Yo creo que no sabían cómo cerrar la película. Bueno, tenemos una re buena idea, pero no sabemos cómo terminarlo. Y lo arruinamos. Oh, por Dios, tengo que ver esa película, me da mucha curiosidad ahora. ¿Nunca la vi? ¿No la viste, el Niño y la Bestia? Está en Netflix. ¿La niña, el Niño y la Bestia? De Visa. Sí. No vi ni esa, ni tampoco vi Wolf Children. ¿Y vos tenés un canal de anime? ¡Qué vergüenza! ¡Me da paja, Mamoru Hosoda! Sí, a mí también, no, me da una paja. No, está bien, no te culpo. Pero... Lo único que vi el chon que me gustó mucho fue la chica que salta el tiempo. Fue lo que más me gustó del flaco. Sí, lo más interesante. ¿Cómo? Sale otra de Makoto este año, entre noticias. ¿Cómo? Sale otra de Makoto este año. Sí. Opa. Se ve muy linda. Le dijeron, flaco, ya sé que no te gusta lo que estás haciendo, pero hace esto durante 5 años más y no laburé el resto de capo. Le dijeron, y el chabón se puso a dibujar. O va a poder hacer lo que quiere, listo. Va a ser media mala, lo predigo. Seguramente. Ojalá no, se ve muy cute. Che, sí, Maki. Ya... ¿Qué? Perdón. No, dale. ¿Hay noticias sobre el personaje de Venom en el universo de Marvel? ¿Cómo? Venom. ¿Va a aparecer en...? ¿El Venom de la otra película? O sea, Tom Hardy no creo que regrese... Oh. Porque era de Sony. O sea, la idea era de que dejar guiños para ver si lo podían conectar con Tom Holland, pero al final dijeron que no. ¿Pero no habían comprado Sony? Sí, sí. No. Sí. No. Eso es Fox. Ah. Lo que hizo Sony fue de que estaba planteándose un universo cinematográfico de los villanos de Spider-Man, porque no sé. Y después de la segunda Amazing Spider-Man, que fue un fracaso en taquilla, entre comillas, rebotearon de vuelta y lo que hicieron es compartir los derechos con Marvel. Mm. Y Marvel Studios. Y entonces por eso es como que Spider-Man es, por ejemplo, Iron Man es 100% de Marvel Studios. Mientras que Sony lo están. A Spider-Man lo está como prestando, por así decirlo. Y el resto de las propiedades las usan como se les canta el ojete. Entonces, ellos lo que planean hacer ahora es hacer un universo cinemático de Sinister Six sin Spider-Man. Porque sí. Es una garcha. Zeta Project pregunta: ¿la chica que salta a través del tiempo, cuál? ¿Cuál de las dos? ¿La vieja o la muy vieja? A él le puse el 2006. Qué grande. ¿De qué no hablamos? De algo muy importante. O sea, luego de que terminan de recuperar todo, la gente vuelve 5 años después. O sea, la gente que había seguido con su vida, de la nada resulta que le regresa todo. Spider-Man va a estudiar otra vez con los mismos chicos. Todos sus amigos se fueron. Es verdad, deberían estar todos como graduados o algo así. No, pues... A ver, seguramente el amigo desapareció y los más importantes también, entonces la mayoría de los hecho, más importantes volvieron. De hecho, juntos. Los amigos importantes están todos igual. ¿Están sí. todos igual? ¿Seguro? ¿No envejecieron ni a Mary Jane? Lo poco que mostraron, sí. Igual, es Zendaya. Pero es verdad, o sea, no lo había pensado de esa forma. Claro, la mitad del curso que no importaba, siguió y la otra no. Sí, porque es que Tony dice, o sea, la única razón por la que los voy a ayudar es si usted me promete que los últimos 5 años van a valer. Él tiene la hija. Uh-huh. Ellos no es que vuelven todo como estaba. Ellos, la gente aparece. No sé si aparece en ese. Igual años. Detalle. La gente igual... vuelve. Spider-Man dijo: no, me sentí que me desmayé o algo. Y el Doctor Strange nos dijo que eran 5 años después. O sea, sí, Spider-Man ahorrando hojas de guión. Exactamente, el segundo. Hermoso. Se pasaba un segundo después de. Pero fueron 5 años. Seguramente Spider-Man va a lidiar un toque con el tema de no le falló al señor Stark y tal vez toque un poquito el tema de 5 años después. A mí me gustaría pensar que en un futuro en el mundo de Marvel la hija de Tony sea usuaria de la armadura de Iron Man. Porque podría pasar.
Y hicieron crecer a la hija de Pym porque a la hija de Ant-Man porque ya tiene la edad exacta que tienen los cómics para hacer la compañía de Ant-Man. Guiño, guiño. O sea, A mí me gustaría una serie o una película sobre cosas, historias paralelas que pasaban durante esos 5 años. Porque me gustó mucho cuando Ant-Man caminaba por la calle y estaba medio desolado. Porque, o sea, pues vos ves eso, imagínate, imagínate acá ahora, listo, se va la mitad de la población. O sea, se va la mitad de la gente que produce comida, la mitad de la gente que labura, De la hecho, mitad de la gente que consume cosas. O imagínate sea, si se va la parte importante. Es como, la mira. economía se hace mierda. O sea, estaría bueno una miniserie, una peli ahí de los que pasan esos 5 años. No hace falta ni que le Claro, pongan el. no necesitas hacer nada. El camino de Hawkeye a Ronin. También. No, podría ser eso. Bueno, Sí. de hecho, Hawkeye no tiene una serie de personalidad. Sí, pero va a ser de la hija, me parece. No creo. Igual tiene todavía series periféricas con lo que puedes explorar eso. Por ejemplo, generalmente la serie que se encarga de explorar las consecuencias de las diferentes películas es Agents of S.H.I.E.L.D. Que eso es como que es como, ah, terminó el problema de Iron Man 3 y quedaron pedacitos del problema de Iron Man 3 dando vueltas y ya ven cómo cambió el mundo. Cuando dijeron, oh, Hydra era ¿cómo se llama S.H.I.E.L.D. todo este tiempo? Ellos exploran cuál fue todo el quilombo con eso. Acá Sarem Lo dice mismo Ah, no, sí, yo sé, pero es algo como. aislado a que en toda la tierra la mitad de los Ya, ya, lo, animales ya lo que voy. A lo que, de sí, la gente yo no desapareció. estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que si lo llegan a explorar, que no creo, porque o sea, en una cosa específica, lo más posible es en una serie periférica, específicamente en Agents of S.H.I.E.L.D. Porque es que una temporada más que la van a hacer exclusiva de Disney Plus, el año que viene, así. Sí, Acá Sarem dice algo con lo que estaban diciendo, es como, imagínate que alguien de los que sobrevivieron consigue pareja, se casa, hace su vida, 5 años después vuelve a aparecer la pareja. Y ¿puedo después explicarlo? a los gerentes preguntan, imagínate si se va Maki. Sí. Y después aparece. Sí, después parece el peor chiste, boludo. Es bastante complicado ese tipo de cosas. O sea, es como que ya después de 5 años vos seguiste con tu vida. Y luego, ajá, te No, pones no, no. porque Black Widow no siguió después de recuperé a mi 5 años. hija, recuperé a mi hermana, recuperé a mi, ponele a mi pareja. Pero ya no, ponele, vos tenías un novio, yo tenía un novio. Entonces resulta que mi novio desaparece. Pasan 5 años, pero pasan 5 años, yo tenía 16, llego ahora tengo 21. Y luego mi novio vuelve y tiene 16 y yo tengo 21. De hecho, pensar al revés, volvés Voy y tu preso. pareja murió o algo. Sí, o sea, es como que es complicado, pues. Y no sé cómo va a lidiar el mundo de Marvel con respecto a eso. No sé si lo van a tomar en cuenta. No, no van a hacer No, nada. no creo. Sa sabemos que es No van a hacer complicado. nada. Yo Pero creo que suman igual. alguna cosa periférica para rellenar plaza y listo. Nada, yo creo que igual lo dejaron bien en claro, como que. Qué sé yo, como que no pasaba nada, porque tenés esa parte de. Tenés esa parte. Que nadie. Como que en esos 5 años nadie se siguió adelante. Y te lo dejan bien en claro. Como por ejemplo, está el capitán ahí sentadito a los pibes y le dice: Sí, tenés que seguir para adelante, tenés que seguir para adelante. Le dice a los otros chabones. Y nadie puede. Y claro, y van a hablar Will y le dice: ¿Y cómo estás? Y acá vengo y estoy una vieja amiga. ¿Cómo estás? Y bien acá. Y tenés que seguir para adelante. Sí, yo que seguir para adelante. Es como que todos están redundando en que en esos 5 años estuvieron todos mirando el techo, lamentándose. Es un buen punto. A mí me parece que sería algo interesante. Hubiera sido muy interesante que Peter volviese y Mary Jane ya no tuviese la misma edad que él, sino que fuese más. Que no sea negra. Hijo de puta, Racista de joder. Perdón, no es verdad, porque es algo mínimo, sí, lo sé, pero me molesta igual. ¿Y si fuese asiática? ¿Eh? También me molestaría. Asiática y negra. O asiática, esas asiáticas bronceaditas, las canguro, boludo. Ateo, boludo. Digo, Yo cabrón, sigo voy a todo. reservar mi comentario porque yo soy del tipo de persona que si vos me haces a mí un personaje pelirrojo y me la vas a llevar al cine, quiero que sea pelirrojo. No, Sí, obvio. pero eso no tiene sentido supuestamente Vos porque. decís yo creo que. Entonces yo me voy a reservar mi comentario. Igual ya lo hiciste en tu comentario, dejaste Lo bien. tomo como Igual ya lo hiciste, insulto. igual, espera, ya lo acabaste de hacer. Ahora lo vamos a O sea, ahora discutir. resulta que uno no puede querer que tu niña extraterrestre, miembro de los Jóvenes Titanes, sea naranja con su cabello pelirrojo y que te moleste
de que la pongan negra con el cabello rizado o rosado, o sea, no sé, X, resulta que eres racista, porque no estás aceptando que lo más cerca que aparentemente pueden llevar al cine es lo otro, pero o sea... Igual, Diego, ayúdame en esto, porque tengo entendido que según los cómics, que la Mary Jane, la primera sea pelirroja, que la segunda sea rubia y que esta sea morocha, tiene sentido. No sé por qué, pero... ¿A qué se refieren con la segunda? La de la segunda... Emma Stone, qué coso, es Gwen Stacy. ¿Pero Gwen Stacy? Bueno, pero me refiero a que las parejas de Peter. No, supuestamente no es como que hubo una pareja de Peter que era morocha. Peter salió hasta con una enana. Literal. ¿Qué? El tema es que es el nombre del personaje, es Mary Jane. O sea, y Mary Jane es como un personaje que es bastante icónico, por decirlo de alguna forma, y que lo hayan hecho negra, no es por el hecho de que sea negra. Ahí están diciendo que no es Mary Jane, sino Michelle Jones, no me acuerdo. Es que sí, o sea, las siglas hacen Mary Jane. Entre Mary Jane y Michelle Jones, bueno, tampoco se llama Atahualpa, bro. O sea, es como que, sí, le, sí, que, sí, que... O sea, sigue cumpliendo el rol de Mary Jane. Para ella sí, para Peter sigue siendo MJ. O sea, ya está. No, de igual manera, Zendaya salió en una entrevista diciendo que a ella le gusta mandar al manager a... Están buscando a una chica blanca de ojos azules, super rubia, mándame a mí, que yo los voy a convencer de lo que, me traen a mí. Y bueno, a ella le gustan ese tipo de cosas. ¿En qué problema hay? ¿Ven lo que yo quiero decir? O sea, si yo quiero que Mary Jane sea pelirroja, entonces si la ponen negra, yo no me puedo quejar porque aparentemente está bien que la pongan negra porque yo no tengo derecho a criticar que no, la quiero pelirroja. Está muy bien, entonces pero... resulta que soy racista. No está muy bien, racista. Mira, soy racista. Mira. Si quieres hacer eso, hacete tu propia productora, hacete un casting, hacete tu propia película. Pero ponele, nadie se queja de que Nicolás Furia es negro y, o sea, y chao, no es... Chon es blanquito de los cómics. Porque es Samuel fucking Jackson, por eso no se quejan, boludo. Igual yo hubiese preferido. O sea, el problema de por qué Nick Fury es negro. Es que siempre fue negra, es que yo nunca dije que ella no era negra. ¿Qué problema hay con que sea negra? ¿Qué problema hay con que sea negra? ¿Qué problema hay que la MJ sea negra? O sea, de hecho, hasta sirvió el hecho de que la MJ no tenga la estética física de la Mary Jane tradicional, está a la película le sirve algo porque es que es un mini plot twist para decir, oh, este personaje que era re de relleno en realidad va a ser interés amoroso de Peter. Pero ¿cuál es la diferencia entre haberlo hecho más correspondiente al cómic para que a los espectadores les sea como un personaje más familiar y lo puedan encariñar más, y que las personas que encuentren ese personaje, personas que no conocen, entiendan a los otros de por qué Mary Jane es tan importante? Pero también, o sea, el caso de Homecoming es muy particular, porque justamente trata de hacer ser lo más diferente a los dos reboots anteriores de Spider-Man en todo lo que sea posible. O sea, como que no es un ejemplo puntual como para poder discutir este tema, me parece a mí. Ah. O sea, porque Flash Thompson inclusive lo construye como otro tipo de bullying, un bullying más moderno. Que, o sea, no le hace el bullying de soy un descerebrado, sino de soy inteligente y tengo plata. Así que. Pero me parece que justamente no es el ejemplo ideal para estudiar. Igual te quería decir algo sobre Nick Fury. O sea, Nick Fury lucha en la guerra de... No es Vietnam, es en la guerra del Golfo, si no me equivoco. Y el tema que él tenga un rango tan alto a nivel militar... A cuestión de historia, no le darían ese rango a una persona de color. Por eso no se entiende mucho de por qué sería Nick Fury negro. Pero igual a mí me cae mejor el... Pero convengamos que igual un montón, mandaron un montón de negros a pelear también los Yankees, un montón de guerra. Sí, pero nunca le iban a dar el título de general. ¿A un negro? ¿Título de general? Con el nivel de racismo que hay en los niveles militares. Total, pero vos estás hablando del cómic. Claro.
Pero es en lo que. Pero eso tampoco nunca te lo aclaran, nunca exploran tanto el pasado de Nick No, Fury. por el pasado de Nick Fury es Capitana Marvel. Dentro del canon de las películas, el Claro. pasado de Nick Fury es Capitana Marvel, no hay otro pasado. Claro. Claro. Y ahí no está mal que sea negro, podría haber sido, si querés, pelirrojo, chino, peruano, boludo, no pasaba nada, boludo. Ya, eso es un Igual, por acá, ¿quién fue? Uno de los chicos lo había dicho bien, que el problema no es que Mary Jane sea negra, sino que no sea blanca. Ese es el tema. Porque Mary Jane es blanca. No importa si, podría haber sido china, que también estaba mal. Es también el hecho como cuando le hicieron a Johnny Storm negro. Claro. Pero igual, en los cómics hay un Johnny Storm negro. ¿Hay uno? Sí. No, yo no. Ni idea, me pidieron allí, no, no sé nada. Sí, Yo tampoco. búscalo. Igual no duró nada, pero existe. Pero igual el tema, por ejemplo, de Johnny Storm negro tenía que ver en el reboot era porque iban a explorar de que eran hermanos adoptados con Sue Storm en duras en cosas y mierdas que nunca pasaron, pero o sea, le iban a dar un sentido. O sea, el tema es que las características físicas de un personaje, a menos que tenga algún problema con algún aspecto histórico, no sé, de que estamos en la España noble del siglo XV y va a ser medio, a menos Claro, que. acá no es relevante. Por ejemplo, cuando hicieron el tema de The Witcher, que no sé a quién querían hacer negra y estaban en un lugar donde todo el mundo es ario, ahí te trae un poco de problemas. Bueno, Acá. la Valquiria. ¿De La Thor? Valquiria es negra. ¿De Thor? Sí. Pero es un mundo fantástico. Pero Valquiria es negra cuando estás hablando de cosas, todas cosas nórdicas, que cuando ves la escena de. Sí, pero ella tampoco es una valquiria. O la valquiria soñará también. ¿Era la Valquiria especial? No, pero o sea, pero si la ves en el caso de Thor puntualmente, o sea. Son bichos, o sea, es un mundo. Necesitaban meter a un otro negro que no fuera Heimdall en la película y la metieron a ella. O sea, metieron a una mujer y la hicieron negra para representar a una mujer y que la gente negra ya es punto. No tiene ninguna otra explicación. Nunca que No lo castearon. quieren admitir, pero es la verdad. Es Nunca que para eso. castearon mucha gente y salió ella. Dios mío. A mí me causó gracia que después dijeran que la película de Black Panther es la primera película de superhéroes con gente negra. No, 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 no. Eso es una cosa que se viralizó porque Dross dice gilada. Lo Quizás escucharon sería el acá. Yo primer dije gilada. protagonista. No, 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 tampoco. no, 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 no. tampoco. Lo que logró, la gente dice de que, oh, no, es el primer superhéroe negro. Y es cuando no, porque Spawn, porque Blade, porque esto, la gilada, esto, otro. Lo que logró Black Panther es que es el primer superhéroe que es nacido en África. En una pantalla grande. Punto. Esa es la entre comillas conquista. Punto. Espera, igual, ¿hubo otro superhéroe negro protagonista? Blade. Pregunto. Sí, Blade, que de hecho fue una de las películas más taquilleras de esa era de los superhéroes. Y que fue el que Spawn. salvó Marvel, Sí. básicamente. Sí, me acuerdo de Blade, sí, mi papá tenía un videoclub de esa época. Mirá hace cuánto fue. Pero bueno, o sea. Sí, pero Y. otro relevante, boludo, ponele. Ah, no, no, relevante no, o sea, sí, de hecho siguen siendo una gran minoría, pero a lo que voy es como que cuando la gente empieza a criticar de, ¿están mintiendo cuando dicen que es el primer superhéroe negro? Es con lo que no, lo que Marvel proclamaba no era eso, sino de que era el primer superhéroe que toma todo lo que es la cultura africana. Sí, igual según tengo entendido, la película la rompió mal, o sea, como Ah, que en sí, no, es la película Estados más Unidos vista. en Estados Unidos se terminó convirtiendo como en algo loco, súper cultural, digamos, la Se película. volvió un. Tuvo Se un movimiento. Volvió como un movimiento, claro. Volvió un tótem ¿Sabían cultural? que en China, debido al racismo heavy que hay contra los negros, en los pósteres de Black Panther siempre aparece T'Challa con la máscara? ¿Posta? Sí. Qué Los racista de pósteres mierda. de Black Panther en chino siempre el chabón está con la máscara. No, no sabía. Bueno, ahora voy a buscar un Vamos, póster de eso. en el póster de Endgame, si no me equivoco, Okoye no aparece. La sacan porque es negra. ¿Ven? Sí, tiene el propósito. Sí, mirá, que. No, boludo. Sí, muy heavy. Los peores. ¿Y el de Endgame? A ver.
Esto es. Perdón. Salud. Esto es China, ¿no? Sí. Mira. Bueno, no sé si es una cuestión de racismo, sino una cuestión de desconocimiento, así que, o sea, no conocen un negro ni de casualidad los chinos. Eso es racismo. Eso es racismo. No, disfrazalo como quieras, pero eso es racista, muchachos. Mira, hay gente que vive en China que ni siquiera sabe que vive en China. No, pensé que hay gente en China que no debe saber que hay otra cosa que no sea en China. Sí, también eso, puede ser, pero... Es un país tan grande y tan loco, y con tantas culturas, tantos lenguajes, tantas cosas que hay... Es otro mundo aparte. Hablar de China, habría que hacer un curso especial, bro, para hablar de China. ¿Yo lo hice? ¡Yo lo hice! ¡Los sábados a la mañana! No, de hecho, los sábados a la mañana es sobre otra cosa. Pero yo estudié sobre China, es un bajón. Pero, sí, China tiene... O sea, no podemos decir... O sea, China tiene gente que el Estado adrede dejó que sea analfabeta y no... indocumentada. ¿Posta? Es complicado. Mira. Sí, pero o sea, el otro estaba viendo que Reaper Random, pero si vos pones Google Maps en China, en China no se puede hacer cartografía si no estás autorizado por el gobierno. Entonces, si vos ves Google Maps, las imágenes de satélite de las calles no coinciden. No coinciden. Y están tipo mezcladas por un logaritmo para que los cuadros que te dan jamás coincidan, digamos. El hecho, no, en realidad no es. El tema es que eso tiene que ver porque vos cuando tirás un satélite y trazás la órbita, vos tenés que hacer un arreglo con nación por nación. Claro. Vos cuando haces eso, vos podés programar el satélite para que en ciertos lugares, como esté en ciertas partes, no haga su tarea bien. O la haga de una manera incompleta o no la haga. No, claro, porque tenés que estar remetido en el gobierno para hacer. Claro, porque de hecho, pero igual todos los países tienen un espacio aéreo y vos... sea cachito el país africano o la Unión Europea, y vos tengas tu satélite que no sé, que lo tires de Estados Unidos o lo tires de donde sea, vos tenés que cuando trazás la órbita tenés que negociarlo con todos los putos países que vaya a tocar el espacio aéreo. Y en eso vos podés decir, vos no me tocás, vos sí me tocás. Entonces cuando Google al principio usaba el QuickBird, muchos países de Asia dijeron, no, vos no me tocás un carajo. Y entonces, por ejemplo, el primero en meter eso fue Corea, y quiero el antecedente. Entonces, cuando se metió Corea, se metió China y la... Ah, me equivoqué, perdón. Una cosa, no era el póster de Endgame, donde sacaron al negro. Es en el de Star Wars, de Force Awakens. Búsquenlo. Hijo de puta. China Post. De mierda, boludo. Chino, o sea, es re importante el personaje en la película. Es uno de los protagonistas. Por eso, y lo sacan. ¡Mal, boludo! Pero mirá cómo está esa dona besita, papá. Mirá la dona besita. Que... ¿Y saquearon a Chewbacca también? No, el negro está abajo. ¿El de Force Awakens? Pero Chewbacca, no está Chewbacca, boludo. Eso es más racista, boludo. Por hecho, Boca es negro abajo. No, de hecho es negro. No está Chewbacca, boludo. Bueno, a todo esto. Vamos, se convirtió en Harrison Ford. Vamos 3 horas y pico de stream. Y, mierda. Y se fueron más o menos 40 personas ya. LOL, ya van a volver. Volverá. Quieren seguir hablando de viajes en el tiempo. Estarían a Diego y su charla sobre viajes en el tiempo. Hice mi primer viaje en el tiempo. Viernes que viene hablamos de volver al futuro y porque es una mierda, porque no tiene sentido. De hecho, hoy tiramos de hablar de Game of Thrones. No, de hecho, el domingo nos juntamos a ver si un auto de esa cantidad de kilómetros por hora también, cuando cae un rayo, viaja en el tiempo. Vamos a ver qué onda. Claro. ¿Tenés un condensador de flujo? Sí, nos juntamos. Yo llevo. Yo llevo la banana. igual somos un montón de gente, 60 personas. El próximo directo que va a ser al final de... Habían dicho de GOT. Sí, bueno. No lo dijimos, sí, en vivo, pero hace un rato habíamos dicho que por ahí podíamos hablar, ¿sí?, del último capítulo.
Claro, no se pierdan el próximo directo donde todos decimos por qué Game of Thrones es lo mejor del mundo y perfecto. ¿Y se fue a la mierda en un capítulo? Tony, ¿no? Pero espera, faltan dos capítulos. ¿Por qué no esperan que termine la temporada y lo hacen todo entero, boludo? Porque los capítulos son muy largos y da para hablar de cada uno igual. Agus, ¿para qué hacer un video, chicos, si puedo hacer dos? Te contesto bastante bien, creo. Capitalismo, joder. Yeah. No. El capitalismo, excelente. Capitalismo. Descarga YouTube Music, no. Me parece que ahora una pregunta que les hago, que creo que es muy importante, volviendo al tema de Endgame. Sí. ¿Pagarían de vuelta para volver a ir a verla? No, es muy caro, pero si fuese más barato lo pensaría. Si tuvieran la plata. O sea, sé que si fuese más accesible, podría ser. Entre por choclo y entrada, dos personas en la luca. Yo no comí nada, Yo fui, me senté ahí. Es más, te digo, la entrada la pagué con servicios. La entrada la pagó Mauro y le dije, Mauro, no tengo un mango, ¿te puedo pagar de esta manera? Sí, no voy a decir nada. Alguien ponga Careless Whisper, por favor. Salieron 6.80 dos entradas, perdón que lo diga. ¿A qué cine fueron ustedes? ¿6.80? Barato. De hecho sí, a mí cobraron más. ¿En serio? Sí. Igual estaba 3.40 cada una, sí. La fuimos a 3D y no fue lo mejor para mí, yo no salí conforme. No, nosotros no vemos en 3D porque Florencia tiene anteojos y le pasa lo mismo que a vos. No, yo ya no uso anteojos, pero igual no disfruto. Ah, cierto que te operaste, güey. No disfruto del 3D. ¿Ahora sos cyborg, boludo? Sí. ¿Qué dijo negro? No. Mira, la pregunta es, ¿volverían a verla? Ahí, sí. me corrigen el chat, Nen, 3.20 cada una. Ah, sí. Sí, la volvería a ver. Sí, pues realmente quiero ver de vuelta la batalla final, ese gran plano general en la que se empiezan a abrir los portales. Igual te puedo asegurar que apenas esté la voy a bajar en la mejor resolución que pueda y la voy a mirar acá tranquilo. Y están invitados. No, mentira, no, quiero verla solo. Sí, eso yo para que la experiencia sea diferente, por ahí la vería en latino, pero no sé si pagaría tanto. O con pochoclos salados en vez de dulce. Los Vengadores. La batalla final. El horror. Acá está preguntando qué pensábamos del tráiler de Sonic. Sí, quiero hablar de eso, pero quizás no ahora. Pero no es tu canal. No sé, ya lo hablé en mi canal inclusive. ¿Ya subiste? Ya subí el video. Ah, no llegué a verlo. La pasé muy mal. ¿Un video de Sonic subiste? Sí. Oh, por Dios. A mí me preguntaron los chicos qué opinaban o si íbamos a hablar del tema y yo les dije que muchos estaban en etapa de negación todavía. Ah, está re bien. Yo vi el trailer y no me causa nada. No, boludo, de salto sí de ese trailer. O sea, si no existiese, la verdad... No, el bicho es muy creepy. Mal. Quizás, mal. Como que hay una diferencia. Te da mucha incomodidad cuando lo ves. Pero si vos ves los de linkeando mal crossover, el detective Pikachu, cómo tienen como esa felpita, y la felpita de Sonic parece de un barrio chino, y Pikachu parece el original. El detective Pikachu es como el que compraste en el Pokémon Center. Viene la era de las películas de los videojuegos. Están lanzando ellos sus flechas a ver qué pega y qué... O sea... Ya lo hicieron. Y fracasaron todas. Assassin's Creed les fue re mal. A ninguna les fue bien. Tomb Raider es una mierda también. Resident Evil también. Resident Evil. De hecho, Resident Evil fue el único que pegó considerando que hizo 7 películas, pero bueno. Pero son todas malísimas igual. Ah, no, sí, yo sé, pero bueno. La única película que considero buena de videojuegos. Tené cuidado. La que a mí me parece buena. Depende de lo que digas ahora. Puede ser que haya gente que te vaya a ver a tu canal. O no. Silent Hill. Cuidado. Silent Hill 1. Tiene los monstruos. Tiene la niebla. Tiene personajes del videojuego. Tenés a Cabeza de Pirámide.
arrancándole la piel a alguien. Esa fue una que vimos hace mucho tiempo cuando éramos pibes, que la no, viste en el... No, nosotros fuimos a ver la 2. La 1 ya la habíamos visto. No, no, la 1 la habíamos visto en tu casa, nosotros dos solo, creo. ¿Sí? Ah, está bien, es esa. Sí, esa. Oh, boludo, qué viejo que me siento. Un bajón. Sí, es re vieja. Más o menos. Fue un bajón, Príncipe de Persia. No, yo quiero hablar Dumbo, perdón que lo diga. No hay nada. No hay ninguna película de basada en videojuegos que haya sido buena. Igual así como también decís el tema de, oh, si viene a ver los videojuegos, también están trajardeando con el anime. O sea, Ghost in the Shell, Battle Angel, Alita, Speed Racer. Sí, o sea, están trajardeando con todo. Están buscando el nuevo hit de la próxima era de que sea como la de los superhéroes. No, yo te voy a... Para mí lo que están haciendo es distinto. Es jugársela a algo que ya saben que va a tener una mínima... O sea, ya saben que tal cantidad de gente va a ver esto porque tal cantidad de gente vio el anime. Entonces lo hacen, y no lo hacen para que sea un nuevo éxito. Lo hacen como para cumplir una cuota de que la inversión que ponen gane un poco más de guita y listo, se la llevan. No están queriendo hacer una nueva revolución en nada. No una nueva revolución, sino el tema de pensar de, bueno, podemos tomar este material de base también, porque, o sea, los cómics en gran parte justamente empezaron... Es por la misma razón, claro, es por la misma razón que hacen películas de cómics o basadas en la novela de... Pues saben que hay un cierto público que como mínimo te va a ver. ¿Mario? No, están haciendo Mario. ¿Mario? ¿Van a sacar Mario? Sí, pero animada va a ser esta. CGI. La hace Sony, irónicamente. Dios. Pero va a ser animada, no va a ser CGI con... Digo, me prometió que me iba a pagar al cine a ver Mario. ¿Qué cosa? Que vos me prometiste que me ibas a llegar a ver Mario y me ibas a pagar la entrada. No. No recuerdo tal promesa, pero bueno, me cabe. Mientras no se metan conmigo. No, que lo dejen ahí quieto, ya suficiente. Metal Gear... Masacre con Vibe, no. Metal Gear es justamente uno de los más adaptables, de hecho. No, o sea, no pueden comprimir el Mauro para una película. No, no tienen que hacer otra cosa diferente usando eso. La van a hacer eventualmente. La idea de Kojima era hacerla. No. A Kojima vuelve a poner los mangos, va y lo hace, güey. Te lo hace solo. Sí, y va él a dirigirlo, y lo pone a Del Toro. Exacto, a actuar. Pero si le dan esa libertad de hacerlo todo él, y no creo. Creo que sea peor que leen las cosas para hacer el periodo. Sí. Me parece que Kojima está muy sobreestimado sobre las capacidades que tiene. Kojima no sabe escribir, boludo. No, para mí que no. Una locura. Pero, ¿quién no sabe escribir? Kojima. No sabe escribir diálogos, el hijo de mil puta. Y se tarda 20 años para todo. Todavía estoy esperando el Death Stranding. Nada que, o sea, sí. Eso se llama vender, humo para especular y lograr a que la mayor cantidad de gente compre la máquina antes. Igualmente Kojima hizo cosas geniales. ¿Es de PCS también o va a ser de exclusivo de Play? Va a ser exclusivo exclusivo de la siguiente generación de consolas, no la otra. A este paso sí. Es verdad, la película de Uncharted. ¿Uncharted? Sí. Puede que sea buena, seguramente va a ser genética. Sí, pero como dicen ahí, sigue en un limbo hace como 8 años. Sí, la de Last of Us también, lo mismo. ¿Sabes que no me motiva ni un poco la película de Last of Us? Y no, para ver la película de Last of Us ya pongo el CD en la Play, ¿viste? Por eso. Oh. Sí, no estoy diciendo que es una cutscene gigante, pero es casi. Muy sí, bueno. ¡Ah! Sí, me estás picando, boludo. Metal Gear 4 no era una película. Bueno, cerramos el stream antes de que alguien mate a otra persona. Puede ser. No tenga nadie. Kojima no sabe escribir. Sonic va a ser una gran película. Marvel no sabe hablar de viajes en el tiempo. Para nada. Y Iron Man 3 es la mejor película. No viene a las mujeres. Eso, cerremos con lo de que Iron Man 3 es la mejor película del universo. Listo, la única que no es irónica, que no es baiteo. No sé si es la mejor de Marvel, de hecho no, pero es mi favorita. Déjeme tranquilo. Sí. Después te compramos el Blu-ray.
Ah, no, por favor. Después le consigo. Estaría todo concentrado. Collector Edition. No, le consigo el póster grandote de esos que se cuelgan en el cine de Iron Man 3. Oh, el póster estaba bueno, pero. Dios, Maki, ¿por qué es tu favorita? Uno del mandarín, por favor. No es el mandarín. Regulus dice, Diego, no, para de hablar de viajes en el tiempo. Igual no, dijo viejas. Diego, deja de hablar de viejas en el tiempo. Pero prometo dejar de hablar de viajes en el tiempo. Encuentro una película que... No sé, no, está bien, no voy a dejar de hablar de viajes en el tiempo. Bueno. Iba a enojarme de vuelta, pero ya me cansé. Bueno, chicos, fue un gusto. Fue un gusto tenerlos, poder platicar, sacarnos todos esto del pecho. Javi. Estaba re mal Javi, tipo re angustiado todo. Pareció un grupo de autoayuda esto. ¿Qué no lo es? Más o menos. Yo ayer parecía un idiota. Bueno, Javi, cerralo. Cerralo, guacho. Sí, cierro, no quieren saludar nada. Bueno, yo le doy las gracias a los chicos que nos dieron follow, a los que nos donaron, a la muchacha que nos dio sub. Y nada, eso. Y a Perón. Perón. ¿Para cuándo el código Verónica? ¿Con Lord W? Eso es con W. Está de viaje W, cuando vuelva. Miren Mega Man, tanto joden con Mega Man y ahora quieren código Verónica. La puta madre, boludo. No hay pija. ¿Para cuándo Outlast? Oh, no hay pija que le venga bien a nadie. Che, ni una menos. Listo, corto, chicos. Nos vemos. Nos vemos, gente. Chao, suerte. Gracias a todos.